Salgo como sacerdote. Buenas noches, profesores. Estamos esta vez ofreciendo un curso súper intensivo ya para la prueba de nombramiento que es el 21 de este mes. Entonces vamos a iniciar hoy día con algunas situaciones de aprendizaje relacionadas con los enfoques y las teorías, ¿cierto? Seguramente algunos ya han escuchado las sesiones, otros son nuevos, pero vamos a hacer un repaso, ¿ya? Usted es nueva, Rosa Silvia. Muy bien, buenas noches. Vamos a... Las dudas que tengan o las sugerencias o aportes simplemente las escriben, yo las leo y responden, ¿ya? La temática es la siguiente, hacemos una clase netamente expositiva. Y ustedes de alguna u otra manera van preguntando o en lo contrario van sugiriendo o aportando algunas ideas. ¿Ok? ¿Les parece? Muy bien. Sí, material esta vez no porque no tenemos un examen. El examen es para la próxima sesión. ¿Ya? Hay un examen de casuística para la próxima sesión. Vamos a empezar con las teorías del aprendizaje y los enfoques, que es lo que más nos interesa. ¿No es cierto? Muy bien. Escucha, escucha, participa de la clase, anota, ese es el material más importante, ¿ok? Decía Piaget, uno aprende escuchando, uno aprende viendo, uno aprende haciendo, ¿no? Entonces, y si comparto aquello, es mejor, ¿ok? Que si vamos a leer, seguramente vamos a leer algunas cosas, pero lo interesante es estar atentos a la explicación. Muy bien, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar con el tema del aprendizaje. El aprendizaje, la enseñanza y la evaluación. El aprendizaje, la enseñanza y la evaluación. ¿En qué se parece el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación? ¿En qué se parece? ¿Qué tienen de semejanza estas definiciones? A ver. ¿En qué se parece? Estas definiciones, el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación. ¿En qué se parece? ¿Alguna respuesta? Sí, ustedes son profesores que van a dar la prueba de nombramiento y me imagino que algunos están en la danza ya de la educación algunos años, otros recién han egresado de la universidad o del pedagógico y más o menos tienen unas ideas por ahí acerca del aprendizaje, la enseñanza y la evaluación. ¿Cuál es la semejanza que hay en estas tres definiciones, en estos tres conceptos? ¿En qué se parecen? Están involucrados, mira. Al enseñante le interesa que el alumno aprenda. Y el aprendizaje lo medimos a través de la evaluación. ¿Te das cuenta? Al enseñante le interesa que el alumno aprenda. Y el aprendizaje lo medimos a través de la evaluación. ¿Cuál sería esa forma de relacionar aprendizaje, enseñanza y evaluación? ¿Los tres son qué? Muy bien, José Luis. Muy bien. Juliana, preste atención y participe de la sesión. Entonces, muy bien. El aprendizaje, la enseñanza y la evaluación son procesos totalmente válidos. Es un proceso. Muy bien. Esto también es un proceso, en esto se parece, y esto es un proceso. Muy bien, totalmente válido. Ok. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Proceso pedagógico, Rosa Silva. ¿El aprendizaje es un proceso pedagógico? Es un proceso, sí, pedagógico, pero a veces hay aprendizajes que no necesariamente los tenemos desde el punto de vista pedagógico, y es un aprendizaje. ¿Todo aprendizaje es modificación de la conducta? Sí, todo aprendizaje es cambio. Todo aprendizaje es cambio. Sin embargo, para Piaget, para Vygotsky y para Brunner, el aprendizaje es de adentro hacia afuera. Y para Vygotsky, el aprendizaje es de afuera hacia adentro. Entonces, ¿qué entendemos por aprendizaje? Sheida dice, es un proceso cognitivo. Iván, no hay material para esta clase, simplemente participe. Hay un material de casuística para la siguiente sesión. ¿Ok? Muy bien. El aprendizaje es un proceso, muy bien, es un proceso
ponemos acá de construcción. Es un proceso de construcción. ¿De construcción de qué? ¿Qué construyen los estudiantes? Sí, sí, sí. ¿Qué construyen los estudiantes? ¿Proceso de construcción de qué? Es un proceso de construcción que construye. Lo sabes. José Luis, lo sabéis, muy bien, lo sabéis, confíen en el conocimiento. Entonces, proceso de construcción de representaciones mentales, y con sentido, ¿verdad? Es un proceso de construcción de representaciones mentales y con sentido. ¿Y qué es una representación mental? Una representación mental es hacerme de una situación, de un objeto. Entonces, una representación mental. Yo a un alumno le digo, oye, ¿tú sabes lo que es una cordillera? Sin tener la cordillera presente, me dice, esto es una cordillera. Ah, hombre, este que es capaz de representarse mentalmente las cosas es que aprendió. ¿Cuándo es que los chicos aprenden? Cuando son capaces de representarse mentalmente las cosas. Si un muchacho se representa mentalmente las cosas, es que domina. Entonces, este es un proceso de construcción de representaciones significativas y con sentido. Representaciones mentales o significativas y con sentido. Muy bien. Pero ¿cómo será este proceso de construcción? ¿Cómo será este proceso de construcción? Sí, está muy bien, conocimiento. Ya, ¿cómo será este proceso de construcción? ¿Será un proceso, si es de adentro hacia afuera, cómo será el proceso? ¿Será un proceso? A ver, profe, sistemático, ya. Si es de adentro hacia afuera, ¿será un proceso? ¿Qué tipo de proceso? ¿Será un proceso cognitivo? Muy bien, muy bien, un proceso cognitivo. Y si es cognitivo, es un proceso mental. Y si es cognitivo y es mental, es un proceso interno. ¿Te das cuenta? Es un proceso interno de construcción de representaciones significativas y con sentido. Muy bien. Otra definición que da el Mineu es acerca del aprendizaje, la siguiente. Dice, es un proceso de gestión y acompañamiento. Es un proceso de gestión y acompañamiento, ¿no? Entonces, usted lo que hace con el estudiante es que gestione su aprendizaje, pero usted en todo momento lo acompaña. El estudiante gestiona el aprendizaje y usted lo acompaña en ese proceso de gestión. No, es un proceso de gestión y acompañamiento. Gestiona y usted lo acompaña a pensar. Lo acompaña en esa gestión. Lo dice del constructivismo. El profesor cree que el alumno lo hace todo. Y no es así. El profesor hace, el alumno hace. El profesor descubre, el alumno procesa, el profe acompaña en ese proceso. ¿Okay? No dice el constructivismo que es 100% el niño. El constructivismo dice 50% el niño, 50% el profe. Usted tiene que asegurarse que el alumno comprenda. Usted tiene que asegurarse que el alumno aprenda. Usted tiene que asegurarse que se produzca el aprendizaje. Si no, hemos perdido el tiempo. Usted y los alumnos han perdido el tiempo. Sinónimo de aprender es comprender. Si un chico no comprende las cosas, no aprendió nada. Así dice en las páginas del Mineu este, del nuevo currículo. Si los alumnos no comprenden las cosas, son incapaces de aprender. No se podría aprender. Sinónimo de aprender es comprender. Por eso es un proceso de gestión y acompañamiento. Es un proceso interno, mental, cognitivo, de construcción de representaciones significativas y con sentido. ¿Y qué cosa es la enseñanza? La enseñanza es el proceso de conducción del aprendizaje. La enseñanza es el proceso de conducción del aprendizaje. ¿Eh? Proceso de conducción, mira. Ahí está la enseñanza. Es el proceso de conducción del aprendizaje. Los enseñantes conducimos el aprendizaje. Esa es la idea. La enseñanza es la forma como vamos a lograr este aprendizaje en los alumnos. Claro, es el manejo didáctico. Tiene que ver con el manejo didáctico. Pero es un proceso de conducción. Usted conduce. Usted no dicta conocimientos. Usted no dicta la clase. Usted no transmite nada. No transmite, tampoco dicta. Porque mira la definición, proceso de conducción. ¿Qué le interesa al enseñante? Que el alumno aprenda. Entonces, para que el alumno aprenda, usted conduce. ¿Pero qué va a conducir? Esta gestión. Esta gestión usted conduce. Al final, ¿quién termina
aprendiendo el estudiante, usted contribuye con esa gestión, conduce la gestión de la producción del conocimiento. Esa es su tarea. ¿Y cómo es que conduce? Como un mediador, como un facilitador, como un guía. ¿Se da cuenta? Por eso nuestro trabajo ya no consiste en sentarnos. Nuestro trabajo consiste en estar de grupo en grupo, de mesa en mesa, mirando, escuchando, observando que los estudiantes estén desarrollando los procesos cognitivos, porque es un proceso cognitivo. ¿Se da cuenta? Muy bien. Entonces, es un proceso de conducción del aprendizaje. Ahora, ¿qué cosa es la evaluación? Mira cómo se relaciona aprendizaje, enseñanza y evaluación, ¿no? El aprendizaje, la enseñanza y la evaluación. La enseñanza tiene que ver con el aprendizaje. Y el aprendizaje se mide a través de la evaluación. ¿Y qué cosa es la evaluación? Es un proceso de ¿qué? Es la verificación medible de los aprendizajes de los alumnos y de nosotros mismos, de nuestro trabajo. ¿Ok? Sí, sí. Dice, es la verificación medible de los aprendizajes. Medible. Nosotros medimos esa construcción del conocimiento, ¿ok? La evaluación es un proceso de recogida de información. De recogida de información útil. Recogida de información útil. No es cualquier información. Proceso de recogida de información útil. ¿Qué más? Útil, ¿no? Sinónimo, relevante. Útil, relevante. ¿Que nos permite qué? Que nos permite conocer la situación académica de nuestros estudiantes. Que nos permite conocer la situación académica de los estudiantes, ¿no? En esa situación académica está relacionado con las capacidades, las actitudes, los conocimientos, etc. En realidad, en definitiva, la competencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos los resultados, ¿qué hacemos? ¿Para qué? ¿Para qué evalúo? Nos permite conocer la situación académica de los estudiantes, ¿para qué? Para analizar, interpretar, emitir un juicio y tomar decisiones. ¿No es cierto? Para eso evaluamos. Nos permite, entonces, conocer la situación académica de los estudiantes para analizar, interpretar, emitir un juicio y tomar decisiones. ¿No? Ahora, la evaluación, el Minedo nos dice que la evaluación tiene que ver mucho con qué. La evaluación tiene que ver con el tipo formativa. Ahí está, formativa. La evaluación tiene que ver con el tipo formativa. ¿Qué significa la evaluación formativa? Es una evaluación de proceso, ¿no? Que me voy dando cuenta de los avances y las dificultades que tiene el estudiante en relación a la tarea, en relación al contenido, en relación al desarrollo de la capacidad. ¿Lo consigue o no lo consigue? ¿O lo consigue a medias? ¿Está en inicio? ¿Está en proceso? ¿O es un alumno ya con un logro destacado? ¿Te das cuenta? Pero lo que pasa es que la evaluación sigue siendo subjetiva. No evaluamos objetivamente. La evaluación sigue siendo subjetiva. A veces evaluamos por cara, por amiguismo, ¿no? Evaluamos por pareceres, por comentarios. Y en realidad la evaluación se va haciendo más subjetiva que objetiva. Por eso es importante que tengamos en cuenta este concepto, que es un proceso de recogida de información útil, relevante, que nos permite conocer la situación académica de los estudiantes para analizar, interpretar, emitir un juicio de valor y tomar decisiones. Decisiones acertadas, no cualquier decisión tampoco. Muy bien. Entonces, la evaluación tiene unas características que las vamos a ir viendo más adelante. Entonces, aquí tenemos las tres definiciones. Proceso del aprendizaje es un proceso, la enseñanza es un proceso y la evaluación también es un proceso. Ambos conceptos, los tres conceptos están relacionados, como vemos. Ahora, decimos, el aprendizaje es un proceso cognitivo, mental, interno. Si es cognitivo, entonces, ¿qué es un proceso cognitivo? ¿Qué es un proceso cognitivo? ¿Cómo entiende usted un proceso cognitivo? Le comento que el examen de ascenso magisterial estuvo relacionado con los procesos cognitivos, los pedagógicos, los didácticos y los metacognitivos. ¿Qué es un proceso cognitivo?
¿Qué es un proceso cognitivo? ¿Qué es un proceso cognitivo? Etapas en las que se va desarrollando una capacidad. Vamos a ver. Bien. Entonces, el aprendizaje, la razón de ser del aprendizaje es el desarrollo de los procesos cognitivos. Si un estudiante no desarrolla los procesos cognitivos, entonces está perdido, ¿no es cierto? No va a aprender. La razón de ser son los procesos cognitivos. Entonces aquí tenemos los procesos cognitivos. Vamos a ponerlo acá. Procesos cognitivos. ¿Qué son los procesos cognitivos? Me pone pasos hasta lograr la capacidad deseada. La capacidad que permite desarrollar conocimientos recibe el nombre de cognición. Se trata de la habilidad para asimilar y procesar datos, valorando y sistematizando. Muy bien. Proceso de pensamiento, muy bien. Le pongo un caso. Julia es una estudiante de sexto grado que ha elaborado un afiche. Julia es una estudiante de sexto grado que ha elaborado un afiche. Julia describe el afiche, comenta el contenido del afiche, argumenta las ideas puestas en el afiche y expone o responde a las preguntas de sus compañeros. ¿Qué procesos está desarrollando la alumna? ¿Procesos cognitivos, procesos metacognitivos, procesos didácticos o procesos pedagógicos? Vamos a poner acá también los procesos didácticos. Didácticos. Y vamos a poner acá los procesos pedagógicos. Pedagógicos. Y vamos a poner acá los procesos metacognitivos. Ahí los tenemos. Procesos cognitivos, didácticos, pedagógicos y metacognitivos. Pregunto. ¿No es cierto? Pregunto. A través de un caso, Julia es una estudiante de sexto grado que elabora un afiche, fíjese, elabora un afiche. El afiche lo describe, lo comenta, explica el contenido del afiche, defiende a través de los argumentos las ideas del afiche y finalmente expone razones y defiende las ideas del contenido del afiche. ¿Qué procesos desarrolla la estudiante Julia? Procesos cognitivos A. B, procesos didácticos, C, procesos pedagógicos, D, procesos metacognitivos. ¿Cuál es la respuesta? Procesos metacognitivos, dice Sheila. Procesos metacognitivos. No es la respuesta, procesos metacognitivos. ¿Cuál sería la respuesta? Si una estudiante elabora, describe, identifica, explica, relaciona, clasifica, categoriza. ¿Qué proceso está desarrollando el estudiante? Inclusive termina agotada de tanto pensar. ¿Qué proceso desarrolla? Está desarrollando procesos cognitivos. Muy bien, José Luis. Está desarrollando procesos cognitivos. ¿Qué son los procesos cognitivos? Los procesos cognitivos, Piaget los define como operaciones mentales. Los procesos cognitivos son operaciones mentales. Así definimos los procesos cognitivos. Son operaciones mentales, ¿no es cierto? Si son operaciones mentales, entonces, ¿para qué servirán? ¿Dónde se evidencian los procesos cognitivos? ¿Dónde se evidencian? ¿Para qué sirven los procesos cognitivos? Muy bien, Edith. Muy bien, Mariluz. Los procesos cognitivos son operaciones mentales, ¿no? Porque están en el frontal, porque nos permiten el desarrollo de qué. A ver, imagínense, usted está haciendo su clase magistral después de este proceso, está en la segunda parte del proceso de nombramiento, y le tocaba hacer una clase cuya capacidad es analizar las causas y consecuencias de la guerra. Mira, analiza las causas y consecuencias de la guerra. Entonces tú has puesto esta capacidad, analiza. Y empieza la clase diciéndole a los chicos que observen un video de la guerra. Que organice la información, que identifique las ideas clave. Usted aquí, el observar,
observar, el organizar y el identificar son procesos cognitivos que me permitiría hacerme la capacidad de análisis? Por supuesto que sí. Porque ¿qué es analizar? Descomponer el todo en partes. ¿No es cierto? Entonces, los procesos cognitivos son operaciones mentales que le permiten al estudiante hacerse o desarrollar qué cosa. ¿Qué le permiten? ¿Por qué es importante que los trabajemos en el aula? ¿Por qué es que ahora toda la razón de ser de la educación esta peruana y mundial seguramente está en función a los procesos cognitivos? Si el profesor no trabaja, no motiva los procesos cognitivos, él y los alumnos han perdido el tiempo, porque no hay aprendizaje de nada. La única manera que aprenda, dice Piaget, es a través de los procesos cognitivos, que son operaciones de la mente. Acuérdate que Piaget es muy individualista. El aprendizaje para Piaget es de adentro hacia afuera. Igual Brunner, igual Ausubel. Son muy cognitivistas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver. Ya, al final, ¿qué permite? Muy bien, ¿qué permite los procesos cognitivos? Los procesos cognitivos permiten el desarrollo de las capacidades. Muy bien. Permiten el desarrollo de las capacidades. Y obviamente, si la capacidad se desarrolla, se va a lograr lo que pone nuestro compañero José Luis, la competencia. Perdón, sí, José Luis, ¿no es cierto? Entonces, si es que se desarrollan las capacidades, obviamente que se va a lograr la competencia. Acuérdense, profe, que las capacidades se desarrollan y las competencias se logran. Las actitudes se forman y los conocimientos se construyen. ¿Ok? Muy bien, entonces, tenemos procesos cognitivos que son operaciones mentales y permiten el desarrollo de las capacidades, ¿no? Si es que no los trabajamos en la clase, no hemos hecho nada. Si el profesor no desarrolla, no promueve los procesos cognitivos, ha hecho un trabajo pésimo. Muy bien, ¿y qué son los procesos? Ahora, estos procesos cognitivos, imagínense que empecemos con el proceso cognitivo percepción, atención, memoria, como proceso cognitivo, no el memorismo del conductismo, sino la memoria, como proceso cognitivo, la atención, que es la selección de un estímulo. La percepción, la captación de la realidad a través de los sentidos. Pero luego nuestro alumno identifica. Luego nuestro alumno explica. Luego nuestro alumno critica. Luego nuestro alumno infiere. Luego nuestro alumno elabora. Con todos estos procesos cognitivos que empezando desde la percepción, de simples a complejos, nuestros alumnitos podrán alcanzar lo que ha puesto el Mineduc en sus páginas. Al finalizar la educación básica y regular, todo estudiante de Perú que debe haber alcanzado, a ver, profesores que van a dar la prueba de nombramiento. Un alumno en el Perú, cuando finaliza su educación básica y regular, ¿qué debe haber alcanzado? Debe haber alcanzado el pensamiento de orden superior. Este es lo que debe haber alcanzado. El pensamiento complejo, o también llamado pensamiento de orden superior. Un estudiante, cuando finaliza la educación básica y regular, debe haber conseguido el pensamiento complejo o el pensamiento de orden superior. Esta es la idea. Pero para llegar al pensamiento complejo o el pensamiento de orden superior, el estudiante tiene que haber desarrollado una serie de operaciones mentales o de procesos cognitivos. Por eso, la razón de ser en evaluación de la rúbrica, cuando llegue el monitor del Mineduc, en el colegio nos evalúa el subdirector o el director, lo que fuere, entonces, nosotros tenemos que apuntar a esto. En cada una de las estrategias de clase deben estar presentes los procesos cognitivos. Si no están presentes los procesos cognitivos en las estrategias de clase, no hay aprendizaje. Y nunca llegarán nuestros alumnos al pensamiento complejo. ¿Ok? Entonces, qué interesante es conocerlo y a preparar las clases en función a lo que pide finalmente. Esto se ve en los estándares. Acuérdense que los estándares son descripciones que apuntan al desarrollo de la competencia, pero que sin embargo van de menos a más, de simple a complejo. ¿Okay? Esa es la idea de la educación peruana. Muy bien, ahora, ¿qué son los procesos didácticos? No se olviden, mis, que son operaciones mentales y que permiten el desarrollo de la capacidad. Ahora, ¿qué son los procesos didácticos? ¿Cómo entendemos los procesos didácticos? Son los momentos de la sesión de clase y cada uno tiene un fin. José Luis, procesos didácticos son los momentos de la sesión de clase. Ya. Pero, ¿no te parece que esa definición debería ir acá, en procesos pedagógicos?
Procesos pedagógicos son los momentos de la clase. Una vez lo ponemos acá. Momentos de la clase. Momentos de la clase. ¿Son tareas del niño o tareas del profe? Son tareas del profe. Los procesos pedagógicos son los momentos de la clase. Nosotros utilizamos el inicio, ¿verdad? ¿Qué momentos utilizamos nosotros en la clase? En la clase nosotros utilizamos el inicio, ¿no es cierto? Otro momento es el desarrollo y otro momento es el cierre. ¿Ok? El inicio. Aquí tenemos la problematización. La problematización que va acompañada de ¿qué? Del propósito. La problematización que tiene mucho que ver o guarda relación con el propósito. ¿Con qué más? Con la motivación. ¿Con qué más? Con la activación de saberes previos. Saberes previos. ¿Qué más? El conflicto cognitivo o la pregunta retadora. Todo eso va en el inicio, ¿no es cierto? Conflicto cognitivo. Mira, conflicto cognitivo, un conflicto de pensamiento. ¿Ok? El desarrollo. ¿Qué procesos pedagógicos trabajamos en el desarrollo? En el desarrollo trabajamos el siguiente proceso, la gestión y acompañamiento. Aquí me aseguro de que aprenda. Gestión y acompañamiento. En la gestión y acompañamiento es que va a haber un despliegue de procesos cognitivos. Ojo, en la gestión y acompañamiento de los estudiantes es donde los procesos cognitivos van a estar en boga. Y es el momento del desarrollo. Y el cierre tiene que ver con la evaluación. ¿Te das cuenta? Todos estos procesos se llaman pedagógicos porque son las tareas del profe en la clase. ¿Ok? Conjunto de actividades ordenadas, interrelacionadas e interdependientes entre sí, tendientes a la consecuencia de un fin que es el aprendizaje efectivo, cuyas acciones son manejadas y dirigidas por el docente dentro de un periodo de tiempo determinado, ya sea dentro o fuera del aula. Bien, Sheila. Entonces, tenemos estos procesos pedagógicos que son la tarea de ser, muy bien, lo dice Sheila en su comentario, tarea del profe. Los procesos cognitivos son tareas del niño. Él es el quien va a pensar. Usted le ayuda en esa gestión. Profe, ojo, ojito, no se confunde en la prueba. Procesos cognitivos son tareas del niño, pero usted ayuda en esa gestión de estos procesos. Procesos pedagógicos son tareas netamente del profe, para el que van a optimizar la enseñanza. Ahora, veamos qué son los procesos didácticos. Actividades que realiza el docente en el desarrollo de la sesión. La didáctica va más con los materiales que utilizamos en la sesión. Pareciera que me quiere decir Fernando que la didáctica está relacionada con la estrategia. Sí, pues, le comento que la didáctica hasta hace algunos años era el arte de enseñar, ¿no es cierto? Hoy en día ya decimos que la didáctica no solamente es el arte, sino que también es la ciencia. La didáctica es el arte y la ciencia de enseñar. ¿Ok? Entonces, si la didáctica es arte, no se han agotado las formas de enseñanza. Porque a la hora de la enseñanza, cada uno pone su estilo. Si la didáctica es ciencia, ¿qué le ha dado la ciencia a la didáctica? Uy, le ha dado mucho. Le ha dado manuales instruccionales, le ha dado técnica, le ha dado procedimientos, le ha dado métodos para optimizar la enseñanza y el aprendizaje. La ciencia le ha dado mucho a la didáctica y tenemos que aprovechar eso que le ha dado la ciencia a la didáctica. ¿Ok? Entonces, estos procesos didácticos, ¿cómo los define el Ministerio de Educación? Dice, recursos, son recursos que optimizan la enseñanza y el aprendizaje. Son recursos que optimizan el proceso enseñanza-aprendizaje. Recursos que optimizan el proceso enseñanza-aprendizaje. Pero ¿en qué se diferencian los procesos didácticos de los procesos cognitivos? Importa mucho el papel de la didáctica aquí. Importa mucho el manejo didáctico del profe. La voz, el movimiento de sus manos, la forma como conduce la clase, su desplazamiento, hasta su prestigio profesional, diría yo. Fíjate cómo desarrolla la clase, cómo les hace entender a estas criaturas, cómo se interesa por cada niño, cómo contribuye con el pensamiento, cómo les enseña a pensar. Manejo. Tal vez dije que el niño llega a la casa y le dice, oye, ma, ha llegado un profe, pero de la patada. Oye, ma, ha llegado una miss, que cómo nos hace entender la miss. Es que tiene manejo didáctico. El manejo didáctico es fundamental en la vida del profe. ¿Ok? Si no tiene un manejo didáctico, pobre criatura. Imagínense, chiquillas, chicos de 25 o 30 años que están en la carrera docente y una clase pésima, repésima. Por eso los colegios grandes se demoran mucho para buscar a los profesores. Yo no puedo poner a cualquier señor frente a 40 niños.
tiene que pasar por una evaluación. Una evaluación donde me asegure que el manejo didáctico que posee es el adecuado. Ahora, la didáctica no es un talento solo de los maestros, no es exclusividad de los profesores. Hay médicos que no estudiaron educación y que enseñan muy lindo biología. Y hay ingenieros que jamás estudiaron educación y enseñan muy bonito matemática. Así que no es exclusividad de los profesores. Que los profesores deben manejar la didáctica, sí, pero no es exclusividad nuestra. Hay gente que no estudia educación y cómo se hace entender. Hay gente que no estudia educación y cómo se hace entender hasta la misma mamá. La mamá, el niño le entiende mejor a la mamá que a la profesora se enreda en la explicación. La mamá mira qué metódica para explicar. ¿Ok? Entonces, lo importante es que el ministerio lo define como recursos que optimizan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien. Entonces, por supuesto. Entonces, fíjese que los productos didácticos en el paquete del minero tienen dos características fundamentales. Uno, que están determinados por área. Cada área tiene sus propios procesos. Por ejemplo, matemática tiene matematiza, ¿no? Resuelve, interpreta. En el caso de sociales tiene problematiza, interpreta, ¿no es cierto? Critica. Están determinados por área. Otra característica de los procesos didácticos son secuenciales. Son secuenciales. No me puedo saltar. Por ejemplo, en ciencias sociales, primero los alumnos observan, luego describen, luego analizan, luego interpretan y al final elaboran. Son secuenciales. En cambio, los cognitivos no. Yo puedo empezar explicando, pero luego atiendo y luego percibo y luego critico y luego infiero y luego de nuevo identifico, etc. No voy a tener una secuencia. No, no, acá sí. Los productos didácticos son secuenciales y están determinados. Cada área del currículo, según el nuevo diseño, cada área del currículo tiene sus propios procesos didácticos que le permiten al profesor organizar mejor la enseñanza. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora, veamos los procesos metacognitivos. ¿Qué son los procesos metacognitivos? Usted, profesor, si aprende estas cuatro definiciones, va a ver cómo va a poder jugar con las alternativas. Usted, profe, que se va a someter a un examen de nombramiento, que es su estabilidad laboral, obviamente, maneja qué es un proceso cognitivo, qué es un proceso didáctico, qué es un proceso pedagógico, qué es un proceso metacognitivo, y va a acertar con la respuesta. Les comento que el examen de ascenso magisterial, las 60 preguntas estuvieron relacionadas a estos procesos. Las 60 preguntas eran los cognitivos, los didácticos, los metacognitivos y los pedagógicos. Porque todo esto es lo que nos conduce ¿a qué? Al aprendizaje. ¿Todo esto a dónde nos lleva? Al aprendizaje. ¿Y qué le interesa al minero? ¿Qué le interesa a la sociedad? ¿Qué le interesa a los maestros? Que los estudiantes aprendan. La razón de estar en el colegio es que aprendan. Que se forme, sí. Número uno, el aprendizaje. Por eso toda la prueba está enmarcada en estos procesos, profe. No se vaya a confundir. Muy bien, seguimos. ¿Y qué son los procesos metacognitivos? Es reconocer su propio pensamiento y la reflexión de su propio aprendizaje, dice Maliluz. Edith, es reconocer su propio pensamiento. ¿Ok? ¿Ya está? ¿Qué dicen los demás? A ver, vamos a ver. Entonces, los procesos metacognitivos, ¿con qué los relacionamos? ¿Cómo los relacionamos? Los procesos metacognitivos los vamos a relacionar con... ¿con qué? Con esa reflexión que pone ahí, que pone Mariluz. Mariluz dice, reflexión. Mira, tú estás en la clase y tú le dices a los chicos, a ver, para mañana me van a hacer la biografía de Grau en 10 líneas. Y uno te dice, no, profe, yo la traigo un mapa conceptual. El otro te dice, no, profe, yo la traigo un mapa mental. El otro dice, no, yo la traigo un cuadro sinóptico. Alégrate. Alégrate, porque ese alumno ya decide cómo aprende. Ese alumno ya está decidiendo cómo aprende. Ese alumno que decide cómo aprende ya se encuentra en nivel metacognitivo. Un alumno que decide cómo aprende es que ya se encuentra en nivel metacognitivo. Entonces, ¿qué cosa es la metacognición? Es el control y la reflexión de cómo se aprende. Control y reflexión de cómo se aprende. Es el control y la reflexión de cómo se aprende. ¿No es cierto? Esos son los procesos metacognitivos. El control y la reflexión de cómo se aprende. Interesante, fíjate. No, yo decido cómo aprendo. A través de la metacognición, yo he dicho, por eso las preguntas que vienen en el instrumento de metacognición, ¿han visto la pregunta que ponemos en la ficha de metacognición? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo? ¿Cómo lo aprendiste? Yo reflexiono, ¿cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuviste para aprender ese contenido? ¿Cómo la superaste?
Y hay una palabra, una pregunta nueva que es la importancia. ¿Para qué es importante ese contenido? ¿Por qué es importante que aprendas esto? Linda la metacognición, ¿no? Y en, en una prueba de algunos años, en una prueba de nombramiento, del nombramiento fue justamente, vino esta pregunta, ¿a qué conduce la metacognición en el aprendizaje? ¿A qué los conduce? ¿A qué conduce la metacognición a un niño en el aprendizaje? Hacer entender que aprenda. ¿Ya? Sí, ¿a qué lo conduce? Si él decide cómo aprende al final, ¿cuál es el papel fundamental de la metacognición? ¿Cuál? La reflexión de su propio aprendizaje. Reconocer su propio pensamiento. A ver, esperamos más respuestas. ¿Cuál es el dónde aterriza la metacognición? Si dice que es el control y la reflexión de cómo se aprende, ¿por qué es importante? Porque ¿a qué lo conduce? A hacer entender que se aprenda. En un cambio, ya a un cambio, lo conduce a un cambio, sí. Pero relaciónemelo con el aprendizaje. ¿A qué conduce la metacognición? Al estudiante. ¿A qué lo conduce al estudiante? Si va a ser capaz de reflexionar y controlar de cómo aprende. Él es capaz de controlar y reflexionar de cómo aprende. Él decide cómo aprende, inclusive. Él decide. Un chico que se encuentra en nivel metacognitivo ya decide cómo aprende. ¿Ok? Entonces, si él decide cómo aprende, ¿a qué lo conduce la metacognición? La respuesta es sencillísima. En el orden de capacidades para la vida, a un cambio, sí. Bueno, avanzamos. Los problemas metacognitivos es el control y la reflexión de cómo se aprende y lo conduce a la autonomía en el aprendizaje, profe. La metacognición lo conduce a la autonomía en el aprendizaje. Esta alternativa viene en la pregunta del examen de nombramiento hace algunos años. La metacognición nos conduce a la autonomía en el aprendizaje. ¿Ok? Muy bien. Buena pregunta. Ya, entonces, vamos a ver, entonces, los procesos metacognitivos, los pedagógicos, los cognitivos y los... Hay una pregunta que está haciendo la Miss Vanessa. ¿En qué parte de los procesos pedagógicos se desarrollan los procesos didácticos? Muy buena pregunta. Vamos a ver. Les digo, lo cognitivo debe estar en lo pedagógico y lo didáctico debe estar en lo pedagógico. ¿O lo pedagógico está en lo didáctico y está en lo cognitivo? Para responder la pregunta de Vanessa. ¿Los procesos cognitivos y los didácticos deben estar presentes en cada proceso pedagógico? ¿O es que los procesos pedagógicos deben estar presentes en los didácticos y en los cognitivos? ¿Cómo la figura? A ver, escuchamos, miramos las respuestas. Cognitivo y didáctico dentro de lo pedagógico, Edith. Claro, Edith. Los procesos cognitivos, mira Vanessa, los procesos cognitivos y los procesos didácticos están presentes en cada uno de los procesos pedagógicos. No hay uno en particular. No, no. Por ejemplo, los procesos didácticos empiezan desde la motivación, desde que presentas la maqueta. Porque desde ahí están ya... trabajando de acuerdo al área, obviamente, si es matemática, si es comunicación. De repente empiezas con la oralidad. En sociales, de repente empiezas con la problematización. Entonces, no es que haya un proceso pedagógico en particular donde estén los didácticos. No, señorita. Los procesos didácticos y los procesos cognitivos están presentes en los procesos pedagógicos. Pueden estar al inicio, en el desarrollo, en el cierre. Pueden estar en los tres. Y que de alguna manera le van a permitir optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Le permiten al estudiante, en definitiva, aprender. ¿Ok? Muy bien. En todos los momentos. Exacto. Todos los procesos están en los procesos pedagógicos. El profesor, cuando planifica su clase, tiene que mirar
que en las estrategias metodológicas de la clase estén presentes los cognitivos y los didácticos. ¿Mm? Y en, al final, en evaluación, esté lo metacognitivo, que lo lleve a esa reflexión. Muy bien. Sí. Sí, en el proceso, en el proceso, en el desarrollo, vale decir, aquí en el desarrollo, en el desarrollo. ¿Por qué? Porque en el desarrollo es que me aseguro, no es que tiene que darse en el desarrollo, sino que el desarrollo, yo lo dije más temprano, me asegura el aprendizaje. Porque aquí se da la gestión y acompañamiento. En el desarrollo me asegura, pero no significa que mis alumnos tienen que problematizar. De repente, en el inicio, empiezo, en el propósito ya aparece, en la motivación ya aparece. ¿Ok? En el conflicto cognitivo ya aparece. Pero me aseguro en el desarrollo. No te ha dicho mal, ok. Te aseguras en el desarrollo. Es verdad. ¿Ok? No te ha dicho mal. Te asegura en el desarrollo. ¿Ya? Te aseguras el aprendizaje en el desarrollo. ¿Que tiene más incidencia aquí? Sí. Pero están en todas, hasta en la evaluación. ¿Ok, Miss? Muy bien. Ahora, los procesos cognitivos están presentes en todo momento. Muy bien. Entonces, esta es la razón de ser profe del aprendizaje. ¿Ya? Acuérdense que para los cognitivistas el aprendizaje es interno, es de adentro hacia afuera. Mientras que para Vygotsky es de afuera hacia adentro, porque Vygotsky mete a la sociedad. Piaget es más individualista, Brunner es más individualista, Auber es más individualista, son más cognitivistas. Ellos más van al pensamiento, pensamiento, pensamiento. Vygotsky no, Vygotsky va a la sociedad, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje en equipo. Okay. Luego lo vamos a explicar ya cuando veamos el estudio de cada uno de ellos. Estudiaremos por una parte a Piaget, en otro lado a Brunner, en otro lado a Auber, en otro lado a Vygotsky, porque tienen ustedes que manejar esa información para que puedan dar con las alternativas. Muy bien, ahora sí pasamos entonces a los enfoques. ¿Ya, profe? Gracias por toda esta participación de ustedes. De verdad que los felicito porque es la única manera de aprender. Vamos con el tema de, la, de los enfoques. Es otro aspecto del temario. Les piden a ustedes los enfoques. El enfoque conductista, ¿no es cierto? Luego te piden el enfoque cognitivista. Cognitivista. Luego te piden el enfoque constructivista. Constructivista. Y finalmente, el enfoque socioconstructivista. Socioconstructivista. Así está en el temario. Enfoque conductista, enfoque de afuera hacia adentro. ¿Verdad? Sí, sí, así es, Rosa Silvia. De afuera hacia adentro, porque interviene la sociedad. O sea, para Vygotsky, el aprendizaje primero es intercultural y luego intracultural. ¿Ya? Para Piaget, Brunner y Auber, el aprendizaje primero es intra, luego inter. Para Vygotsky no, primero es inter y luego intra. ¿Ok? Muy bien. Entonces, no te preocupes, Roba, porque luego vamos a hablar solo de Vygotsky. Entonces, fíjese el enfoque conductista. Vamos con el enfoque conductista. Este enfoque conductista nos dice lo siguiente. Dice que el estudiante aprende a partir de la siguiente fórmula. ¿Cuál es la fórmula del conductismo? La fórmula del conductismo es estímulo, organismo, respuesta y premio, ¿no es cierto? El Perú 50 años de su vida ha sido conductista y lo sigue siendo. El conductismo no apareció como una teoría del aprendizaje, sino como una escuela psicológica que pretendía explicar el tema de del comportamiento humano.
pero luego aparece Skinner, aparece Sordan, aparece Pavlov, haciendo experimentos con animales para explicar la conducta humana y el aprendizaje. Entonces, hay colegios que siguen siendo conductistas y que no han cambiado su estilo. Por más DCN que les pongan encima, por más capacitación, hay maestros peruanos que siguen siendo conductistas. Hay maestros con 35, 30 años de servicio que no cambiará. No va con ellos el cognitivismo ni el constructivismo, sino que eligieron el conductismo y siguen educando así. Ahora, enfoque constructivista, enfoque conductista, enfoque cognitivista, enfoque socioconstructivista. Entonces, estímulo, organismo, respuesta y premio. Esta es la fórmula del conductismo. Cuando usted le cuelga las medallas y el diploma a un chico, es conductismo. Cuando le pone el sellito en la frente y el sellito en la mano al niño de inicial, es conductismo. Cuando aplaude su participación, es conductismo. El conductismo premia. ¿Ok? El conductismo premia. Entonces, ¿cómo se aprende según el conductismo? Al estudiante le llega un estímulo, ¿no? Le llega un estímulo. Y primera pregunta. Para los conductistas, ¿el aprendizaje será interno o externo? Mira, aprende a partir de un estímulo. ¿Qué le llega? La pregunta es, ¿para los conductistas el aprendizaje será interno o externo? Si parte de un estímulo. Muy bien. Muy bien, Tulia. Es externo, ¿no es cierto? Imagínate, Tulia, y todos los que están participando acá, imagínate que le lleguen 10 páginas de la guerra. Imagínate que le lleguen 10 páginas de la guerra a este niño. Él tiene que aprenderse las 10 páginas de la guerra para mañana. De la guerra pacífica, obviamente. Ya. Mañana, no, el organismo es él. El estímulo es las 10 páginas de la guerra que le llega. El organismo es él que tiene que aprenderse las 10 páginas de la guerra. Mañana el profe, lo que le interesa al profe es la respuesta. Esto, la respuesta. Al profe no le interesa cómo aprendió. Al profesor conductista le interesa mañana la respuesta y de memoria. Entonces, mañana, lo que yo quiero mañana es una reproducción igual a lo que le llegó. ¿Qué sale mañana? Una reproducción igual a lo que le llegó. Mira el conductismo. Fíjate cómo se aprende según el conductismo. ¿No? Le llegan 10 páginas de la guerra de estímulo y él mañana tiene que hacer una reproducción igual a lo que le llegó. Le llegaron 10 páginas, mañana pues salen 10 páginas. ¿Ok? Pero esto a veces lo guarda, es como un embudo, entra la información y la guarda. Pero luego, ¿por qué se olvida? ¿Por qué con el conductismo los estudiantes se olvidan? Hay algo en ellos. ¿Por qué se olvida? Se olvida porque guardó sin comprender. ¿Y qué decíamos más temprano en la definición de aprendizaje? Que aprender es sinónimo de comprender. Si un estudiante no comprende, no aprendió. ¿Por qué los chicos se olvidan en el conductismo? Porque no comprende. Muchas veces guarda la información sin comprender. Por eso, como la guardó sin comprender, tiende al olvido. Desaparece. ¿Te das cuenta? Desaparece. Sí, pues, memorista, mecánico, de momento, muy bien. ¿Cuál será? Ahora, para que la respuesta permanezca en él, ¿qué se hace? Para que la respuesta permanezca en el niño y no la olvide, ¿qué es el padre de familia? ¿Qué es el profe? La premia. La premia. La respuesta la premia. ¿Te das cuenta? Para que la respuesta permanezca en él, la premia. Más premio, más respuesta. Más premio, más conocimiento. ¿Está bien eso? Más premio, más conocimiento. Quita el premio, desaparece el aprendizaje. Acuérdense del perro de Pavlov. Quita la carne, solo muestra la campanilla, desapareció la salivación. Quitamos el premio del estudiante, desaparece el aprendizaje como por arte de magia. Lo condicionamos. Muy bien, Tula, lo condicionamos. Entonces, ¿cuál es el error aquí del conductismo? ¿Por qué el Minero nos ha dicho que este enfoque no sirve? ¿Por qué nos dice que ya no trabajemos en el conductismo si no sea el constructivismo? ¿Por qué? A ver. Gracias, José Luis. Estamos para explicar todo lo que no se entienda, por favor, pregunte. Muy bien, porque se acostumbra al premio. Y un niño que se acostumbra al premio tendrá una vida pobrísima.
No, por eso es que nosotros jamás le debemos decir a un niño, los que tienen hijos, oye, anda a la escuela o estudia o haz la tarea, que mira que te voy a comprar la bicicleta a fin de año. No, no. Yo no tengo que decirle a un niño que vaya al colegio por lo que yo le voy a dar. Él tiene que entender que tiene que ir al colegio porque es una necesidad en el hombre educarse más, no por lo que yo le voy a dar. ¿Ok? Nunca le dirían eso a un niño. Anda al colegio que te doy esto. No, señor. Ese niño se acostumbrará a todo conseguirlo por el premio. Y la gente que se acostumbra a hacerlo todo por el premio termina infeliz. Tiene que tener vocación de servicio. Entonces, mire, profe, la importancia del conductismo en relación a... El Ministerio de Educación dice que trauma a los niños. Pero si el conductismo traumara a los niños, ¿por qué los colegios grandes los siguen usando? Los colegios grandes como Salesiano, Santa María Reina, Ponte San Ignacio, Alto Mayo en Lima, Tilce, los preuniversitarios. Y el papá paga mucha plata por esa educación. Si esa educación fuera mala, ¿por qué el papá paga tanta plata? ¿Por qué? Sucede que esos colegios grandes no son ningunos tontos. Empieza por el conductismo y termina en el constructivismo. ¿De qué te voy a decir cómo? Esos colegios grandes empiezan informando a las criaturas. ¿Cuál es la ventaja del conductismo? La ventaja del conductismo es que le das cantidad de información. Mucha información. Libro sobre libro, capítulo sobre capítulo. ¿Ok? El proceso de la organización económica de Tahuantinsuyo, 6 páginas. El proceso de la digestión de alumnos de cuarto de primaria, 4 páginas. Informa, 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 informa. Guarda conocimiento, guarda conocimiento, guarda conocimiento. ¿Eso es malo o es bueno? Buenísimo. Buenísimo, porque luego eso lo va a hacer, le va a servir ¿dónde? Acá para que elabore. Acá le sirve para que pueda elaborar. El que más conoce, más produce. Profesor, el que más conoce, más produce. Si mis alumnos no conocen, si mis alumnos no manejan la información, ¿qué me van a producir? Acuérdense de esto siempre, profe. El que más conoce, más produce. Tú no le puedes decir a los niños, a pedir a los niños cosas que no les enseñas. Tenemos esa costumbre de pedirle a un niño cosas que no le enseñamos. ¿Ok? Entonces, aquí, la ventaja del conductismo es que este chico se llega a informar mucho. Es una biblioteca andando. Sin embargo, ¿cuál es el error del conductismo? No, ¿qué? ¿Qué no hace un alumno cuando aprende de manera conductista? Le llega la información y la repite mañana como un loro. ¿Qué no desarrolló? ¿Qué no hace con el conocimiento? No lo que. ¿Qué no hace con la información? El memorismo, sí, Vanessa, el memorismo. Y cuidado con memorismo y memoria. Memorismo es repetir como un loro lo que yo no entiendo. Memoria como proceso cognitivo es una facultad que me permite guardar y evocar aquello que percibo con sentido. No es lo mismo memoria que memorismo. La memoria como proceso cognitivo vale. El memorismo, repetir como un loro lo que yo no entiendo, eso no sirve. ¿Ok? Muy bien. Se olvida porque no lo hace significativo, totalmente válido. No lo hace comprender, analizar, tener juicio crítico. Muy bien, José Luis, muy bien. Si enseñamos de manera conductista, formamos entes pasivos, que solo escucha, 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 escucha y repite. ¿Verdad? No elabora, no reflexiona, Sheila, muy bien. No comprende, muy bien, no analiza. No emite un juicio, no analiza, dice Vanessa. Claro, entonces, si no hace todo eso, lo que me están poniendo ustedes, es porque este chiquito, su cabeza no qué. ¿Qué no hizo su cabeza en relación al conocimiento? Claro, no sabe el pensamiento creativo. ¿Qué? Muy bien, Vanessa, no procesa. La desventaja del conductismo y el error del conductismo es que el estudiante no procesa la información. Muy bien, no procesa la información. Y como no procesa, ¿qué le queda? Repetir igual. Como no la procesa, la repite igual. No realiza los procesos cognitivos. Qué bien, Edith, me da gusto que tomen ya los temas que estamos viendo. No realiza los procesos cognitivos, fíjate. Y si no hay procesos cognitivos, ¿qué no va a desarrollar? Capacidades. Si no activa los procesos cognitivos, no va a haber capacidad. Y si no hay capacidad, no hay competencia. ¿Ok? Mira cómo una cosa nos lleva a la otra, Miss. ¿Te das cuenta, Edith? Entonces, todo esto hace puente que el aprendizaje sea netamente mecánico. Mecánico. Ahora, con un niño con síndrome de Down, con un niño autista,
con un niño con parálisis, con un niño con retraso mental, por supuesto que voy a hacer un aprendizaje conductista con ellos. El niño dado, si no ve el regalo en la mesa, no va a aprender. El niño autista, si no ve el premio seguido de lo que le voy a enseñar, no va a aprender, no quiere. Con esos niños que tienen afectado todo el cerebro, repito, síndrome de Down, retraso mental, parálisis cerebral y autismo, tienen afectado todo el cerebro, con estos niños yo sí tengo que hacer clases de manera conductista. ¿Por qué? Porque ellos aprenden de manera mecánica, repetitiva. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el aprendizaje cuando el niño fue conductista, el error más grande es que no procesa la información, por eso hay una repetición del contenido. Muy bien. Vamos ahora con el enfoque cognitivo. Ah, perdón, representante. Representante del conductismo, tenemos a Skinner. Tenemos a Iván Pavlov. Y tenemos a Edward Sorbein. Ahí están en la pizarra. Skinner, Pavlov y Edward Sorbein. Son representantes del conductismo. Son representantes del conductismo. Vamos con el enfoque cognitivista. ¿Cómo se aprende según el cognitivismo? ¿Cómo se aprende? El enfoque cognitivista dice lo siguiente, miren, mis. Vamos a dibujar a un niño igual que en el conductismo. A este niño le va a llegar, igual que en el conductismo, 10 páginas de la guerra. Estas 10 páginas de la guerra le pueden llegar por internet, le pueden llegar a través del profe, o le pueden llegar a través del libro, como quiera. Le llega a su cabecita 10 páginas de la guerra. ¿Qué sale mañana? Mira cómo se llama el enfoque cognitivista. Cognitivista, o sea, operaciones mentales. Mira. En ese enfoque cognitivista, le llegan 10 páginas de la guerra, ¿no es cierto? Que puede ser a través del profe, del internet o del libro. Muy bien. La pregunta que les hago es, ¿qué sale mañana? En el conductivo me salía una reproducción igual a lo que le llegó. En el cognitivismo, ¿me saldrán las 10 páginas de la guerra? ¿O me sale otra cosa? A ver, ¿qué sale en el enfoque cognitivista? Una síntesis, Vanessa, muy bien. Y esa síntesis, ¿dónde la plasma? Excelente. Síntesis de la información. ¿Y esa síntesis, dónde la plasma? ¿Dónde recae? ¿Dónde aterriza la síntesis? A ver. En un organizador de información, de conocimientos, muy bien. Entonces, en el enfoque cognitivista, ojito, lo que sale es una síntesis de la información. Lo que resulta es una síntesis de la información. Muy bien. Y esto en un organizador gráfico. Muy bien. Lo que resulta es una síntesis de la información en un organizador gráfico. ¿Qué pasó por su cabeza? Para que sea capaz de estas 10 páginas, en lugar de 10 páginas salió una página. Mira, en lugar de 10 páginas, en la respuesta, ¿qué me dio? Una página. ¿Qué es este organizador gráfico? ¿Qué es la síntesis? Dígame, Miss, dígame, profe. ¿Qué pasó por su cabeza? Para que llegue el niño a hacer esto, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó en el enfoque cognitivista? ¿Comprendió? ¿Se procesó? Muy bien, Maite. Comprendió, asimiló, procesó. Muy bien. Entonces, en las estructuras mentales del niño, se procesó la información. Mira, acá es lo opuesto. Acá no procesa, acá procesa la información. Pero la procesa y la organiza. La codifica. La organiza, la codifica, la decodifica. Por eso es capaz de hacer un organizador gráfico. Procesa la información, organiza la información, codifica la información, decodifica la información. Mira, ¿puro trabajo de qué? Puro trabajo de la mente. Puro trabajo de la mente. ¿Cuenta? Por eso con este tipo de chicos termina agotadísimo de tanto pensar. ¿Ok? Muy bien. Entonces,
¿Quiénes son los representantes del cognitivismo? Tenemos a Piaget en primer lugar, tenemos a Jerome Bruner y tenemos a Lev Vygotsky. Ellos son representantes del cognitivismo. Piaget es contracognitivista. Bruner, igual, Vygotsky, perdón, estoy poniendo mal. Piaget, Bruner y David Aubert son cognitivistas 100%. ¿Okay? Ellos van más al trabajo de la estructura cognitiva. Ellos más van al trabajo de la estructura cognitiva. Más van al trabajo de los esquemas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver, profesor, el enfoque constructivista. ¿A qué se refiere el constructivismo? Ahora, una pregunta. Allá, en el enfoque cognitivista, ¿habrá construcción del conocimiento? ¿Qué tal pregunta? Mira. En la prueba de ascenso estado. En el enfoque cognitivista, ¿habrá construcción del conocimiento? ¿O es que sale lo mismo? ¿Sí? ¿Qué sale en el cognitivismo? Sale un organizador gráfico ya. ¿Y en ese organizador gráfico hay un nuevo conocimiento? ¿O es las 10 páginas en síntesis? Tula, Juliana, Vanessa, Rosa Silvia, ¿hay un nuevo conocimiento en ese organizador gráfico? No, no hay, pues. No hay nuevo conocimiento, Vanessa. No es un nuevo, es lo mismo. Lo que hay es una síntesis, pero al final es la misma. Las 10 páginas de la guerra es una síntesis. ¿Qué ha construido el alumno ahí? Ha construido el esquema. Ha diseñado el esquema donde va a plasmar la síntesis. Pero de ahí no hay un nuevo conocimiento, profe. Todo lo que esté en ese organizador gráfico es producto de lo que el niño ha organizado, ha codificado. Es la información que él ha sintetizado. Pero de ahí no vemos una situación donde haya un nuevo conocimiento. ¿Ya, profe? Entonces, ¿dónde sí hay un nuevo conocimiento? En el constructivismo. Aquí. No se olvide, allá se organizó la información. Se procesó, se codificó, se decodificó. ¿Y qué resulta? Una síntesis. ¿Ok? Una síntesis. Pero la pregunta es, acá, en el constructivismo. ¿Qué pasa en el constructivismo? ¿Cómo se aprende según el constructivismo? Profe, ¿cómo se aprende según el constructivismo? Vamos a ver qué ponen ustedes. Se aprende haciendo, ya, se aprende en pares. Muy bien, mira la importancia del aprendizaje cooperativo, ¿no? Para Vygotsky. El alumno construye su aprendizaje, José Luis, claro, sí pues. Trabajo cooperativo, muy bien, Edith. Pero la pregunta es, aquí, ¿cómo actúa su cabeza? Miren, atendemos. Acá tenemos a un niño que va a aprender, el mismo ejemplo, ¿ya? 10 páginas de la guerra. Ahí está. 10 páginas de la guerra tiene que aprender. Entonces este chico ingresa a las 10 páginas de la guerra a su cabeza y lo que sale ya no es lo mismo, mira. Entró azul, sale rojo. Ya no es lo mismo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué lo pongo de otro color? El alumno le dice al profe, un momentito. A ver, yo acabo de leer el contenido de la guerra y yo llego a decir que la guerra del Pacífico fue un conflicto bélico entre tres naciones que fueron Perú, Bolivia y Chile y que perdimos la guerra por la ineficacia de la diplomacia peruana en Chile y la inestabilidad de los gobernantes que se disputaban el poder en aquella época. La guerra no la perdimos ni por soldados ni por armas. La perdimos por el mismo conflicto que vivían las autoridades peruanas. Eso que ha hecho esa criatura, yo no se lo he dicho, no está en el libro, tampoco está en internet,
¿cómo es que este chico me dice eso? Porque con todo lo que ha leído, mira cómo regresa acá, con todo lo que ha leído, esta criatura es capaz de hacer una elaboración propia. Y una elaboración propia ya es un nuevo conocimiento. ¿Ves? Aquí recién puedo decir que ha construido. Una elaboración propia, algo que él hace, producto de la información que lleva a su cabeza, entonces ya es un nuevo conocimiento. Una conclusión es un nuevo conocimiento. Una interpretación es un nuevo conocimiento. Claro. Aquí podríamos decir que el alumno está alcanzando el pensamiento de orden superior. Ahí. De esa manera, el estudiante está alcanzando el pensamiento de orden superior, profe. Mira, al desarrollar así. Ahora, ¿cómo actúa su cabecita? ¿Procesó? Sí, procesó. Pero más que eso. Más que eso, ¿cómo actuó su cabecita de un niño que se le enseña desde el enfoque constructivista? ¿Qué sucede en su cabecita? ¿Qué pasa? Dice, elaboración propia, nuevo conocimiento, una interpretación, un análisis, como dicen ustedes. Ajá. ¿Qué pasa ahí, a ver, profe? Se da la reflexión, un desequilibrio de la inteligencia, Edith. Claro. Mira cómo actuó su cabecita. Fíjate, mira mi mano. Aquí está el plumón rojo. Entró rojo y salió azul, ¿ve? Entró rojo y salió azul. Ese es el constructivismo. Me entraron 10 páginas de la guerra y salió una cosa distinta a lo que me llegó. Entra esto y sale una cosa distinta a lo que llega. ¿Cómo actuó su cabecita? Su cabecita actuó como un filtro. La cabecita del niño actuó como un filtro. Ya no pasa lo mismo, pasa otra cosa. Su cabecita actúa como un filtro, mira, ya no pasa lo mismo, pasa otra cosa. Es capaz de hacer una elaboración propia. Es capaz de hacer una interpretación. Es capaz de hacer una crítica. Y esto ya es un nuevo conocimiento. Recién puedo decir que ha construido. Recién aquí puedo decir que ha construido, profe. Representante Vygotsky. Muy bien. Ahora, vamos al socioconstructivista. ¿Es lo mismo que el constructivismo? Seguramente sí. ¿Qué le falta para que sea socioconstructivista? El constructivismo, allá en el socioconstructivismo, es lo mismo. Su cabeza actúa como un filtro y el alumno es capaz de hacer una elaboración propia. Es lo mismo. Pero ¿qué le falta para que sea socioconstructivista? ¿Qué es? Muy bien, Vanessa. Muy bien. Para que sea socioconstructivista es importante el contexto. Muy bien. Para que sea socioconstructivista es importante el contexto. Es importante el contexto. Para que sea socioconstructivista. Una maravilla. Se contextualiza y usted va a obtener una elaboración propia. Un nuevo conocimiento. ¿Ok? Incluye su entorno. Así es, Juliana. Entonces, mire, profe, la importancia. Usted con esta tablita no tiene tampoco por qué equivocarse en los enfoques. Ya sabe, conductismo no procesa. Reproducción igual a lo que le llegó. ¿Ok? Memorismo mecánico, pasivo. Cognitivista, procesa la información. Describe una serie de procesos cognitivos, puras operaciones mentales, que es capaz de sintetizar toda una información y presentarle un organizador gráfico. Hay un despliegue de procesos cognitivos acá, de operaciones mentales. Constructivista, le llega la información, pero ya es capaz de elaborar propiamente un conocimiento. Ya se produce un nuevo conocimiento. Cuando el chico es capaz de elaborar su propio aprendiz, su propio conocimiento, eso ya es un nuevo conocimiento. Propuesta por Vygotsky. ¿Cómo actúa su cabeza? Como un filtro. Ya no pasa lo mismo. Lindo el constructivismo. A mí me encanta el constructivismo. ¿Pero por qué este chico llegó a decir la guerra del Pacífico fue un conflicto bélico entre Perú, Chile y Bolivia y la perdimos por la ineficacia de la diplomacia peruana y por la inestabilidad de los gobernantes de aquella época? Eso yo no se lo he dicho.
Tampoco está en el libro, tampoco está en internet. ¿Cómo es que este muchachito llega a hacer esa elaboración propia? ¿Cómo es que ya concluir así su trabajo? ¿Qué pasó en él? ¿Qué pasó en él para que llegue a hacer eso? Este chico es un chico que lee mucho. Es un chico que lee mucho, muy bien, Sheida, porque investigó. Lee mucho. Se informó. ¿Y eso quién te lo da? ¿Cuál de los enfoques te da mucha información? El conductismo. Por eso los colegios grandes, que son caros, empiezan por el conductismo para terminar en el socioconstructivismo. En cambio, si a nosotros el minero nos ve trabajando sobre el conductismo para llegar acá, nos sanciona. Porque el minero ha dicho que es un enfoque que no sirve, que trauma a los niños. Yo vengo de una universidad conductista y de un colegio conductista y yo no soy ningún traumado. Pero el minero ahora dice que trauma a los niños. No sé de dónde habrá sacado eso. Muy bien. Entonces, fíjese la importancia de conocer estos enfoques para mirar cómo se va produciendo el aprendizaje en nuestros alumnos. Excelente el constructivismo, porque ya es capaz de hacer una elaboración propia, de ir al pensamiento complejo. Excelente el cognitivo, porque procesa la información, es capaz de organizar un contenido. Y muy bien el socioconstructivismo, que lo contextualiza. No es un aprendizaje aislado de él, es un aprendizaje que es parte de él. Muy bien. Vamos a continuar ahora ya con los defensores del cognitivismo. ¿Ya? Los defensores del cognitivismo. ¿Cuáles son los defensores del cognitivismo? Muy bien, gracias, profesoras. Gracias. Lo importante es que estamos recordando algo que ya sabemos, porque nos vamos a someter a un examen que de eso depende nuestra estabilidad laboral y tienen que aprobar. El IAMP ya les garantiza eso, tienen que aprobar. ¿Ya? En la segunda parte les explicaremos lo de la sesión de clase y todo eso, ¿ya? Muy bien. Vamos ahora entonces con Jean Piaget, el aprendizaje según Piaget. El aprendizaje según Piaget. El aprendizaje según Jean Piaget. Ahí está. ¿Cómo empieza Piaget su teoría? Recuerde que Piaget es un cognitivista, ¿ves? ¿Ya? Y él cuando... Mira, Rosa, qué bien, Rosa. Y te felicito que estés en la carrera de la educación, porque de verdad que la tarea de la educación es una tarea apasionante. Es una tarea apasionante. Qué lindo educar, muy bonito educar, que Dios te bendiga, hombre, mujer, que te metas a la danza de la educación. ¿Cuántos niños están esperando por profesores como ustedes? Que investiguen, que estén aquí, que estén allá mirando las estrategias para que los chicos aprendan cada día mejor. Bien, Piaget empieza su teoría de esta manera. Mira cómo empieza su teoría, Piaget empieza con este triangulito y pone tres conceptos. Inteligencia, aprendizaje y conocimiento. Inteligencia, aprendizaje y conocimiento. ¿No es cierto? Según Piaget, ¿qué será primero? ¿Un alumno primero piensa, luego aprende y finalmente conoce? ¿O primero conoce y luego piensa? Ok. ¿Primero piensa, después aprende y finalmente conoce? ¿O primero conoce y luego aprende y finalmente piensa? ¿Qué dirán los profesores? La inteligencia, Alex. La inteligencia. Entonces, el alumno primero piensa. Ya está. Si el alumno primero piensa, entonces la inteligencia entra en actividad. Al entrar en actividad, la inteligencia se va a producir. La actividad de la inteligencia me va a llevar al aprendizaje. Muy bien. Muy bien. Y el resultado del aprendizaje es lo que va a conocer, lo que conoce. 1, 2 y 3. Pero sucede
de que más conoce y más piensa. ¿Ah? Más conoce, más piensa. El que más conoce, piensa más. ¿Sobre qué va a pensar un niño? A veces hay gente que dice, no, no, capacidades, capacidades, conocimiento no me hable. Yo lo que quiero es que desarrolle capacidades. Sí, señorita. Totalmente válido que el niño desarrolle capacidades porque lo están pidiendo un currículo por competencias. Sin embargo, ¿sobre qué va a pensar la criatura? Nadie piensa sobre la nada, dice que yeah. La inteligencia no es una tabla rasa. La inteligencia necesita de las fuentes de conocimiento para pensar. No podría la inteligencia actuar sola. La inteligencia va a ir siempre acompañada de la información, siempre acompañada del conocimiento. La inteligencia solamente actúa cuando conoce. La inteligencia actúa sobre una porción de conocimiento. Y esa porción de conocimiento le lleva al hombre a pensar. Y cuando ese pensamiento entra en desequilibrio, es que se produce el aprendizaje. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces conoce, piensa y aprende. Pero piensa, aprende y conoce. Y al final es un círculo como vicioso. ¿Te das cuenta la importancia de la inteligencia en el aprendizaje? La actividad de la inteligencia en el aprendizaje, cómo el fin, el resultado del aprendizaje es el conocimiento. Si me preguntaran en el examen, ¿cuál es el resultado del aprendizaje según Piaget? El resultado del aprendizaje según Piaget es el conocimiento. Pero más conocimiento, más pensamiento. ¿Cuál es el resultado de la actividad de la inteligencia según Piaget? Yo diría, el resultado de la actividad de la inteligencia según Piaget es el aprendizaje. Para que el chico aprenda, tiene que estar la inteligencia en actividad. Por eso decíamos más temprano, los procesos cognitivos. Un alumno que no desarrolla procesos cognitivos, se va a aprender. La única manera de que aprenda es con los procesos cognitivos. ¿Y los procesos cognitivos son sinónimo de qué? De actividad de la inteligencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a mirar la definición de inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia, profe? ¿Ya? ¿Qué es? ¿Cómo la define Piaget? Piaget dice que la inteligencia es una facultad en progreso. La inteligencia es una facultad en progreso desde el nacimiento hasta la madurez. Es una facultad en progreso desde el nacimiento hasta la madurez. Eso dice Piaget respecto a la inteligencia. Es una facultad en progreso desde el nacimiento hasta la madurez. Muy bien. ¿A qué se refiere cuando dices una facultad en progreso? Que la inteligencia va de menos a más. Para Piaget, un chico de 18 años es más inteligente que uno de 5. Claro. El de 18 años se encuentra en operaciones formales, en pensamiento superior. El niño de 5 años se encuentra en pensamiento aún ilógico, en pensamiento pobre, en pensamiento intuitivo, dice Piaget. Por eso uno de 18 es más inteligente que uno de 5. Y lo comprobamos. ¿Ok? Entonces, mire este hombre lo que dice. Es una facultad en progreso. O sea que la inteligencia va en aumento. Facultad en progreso desde el nacimiento hasta la madurez. Linda la definición de Piaget. Piaget dice que la inteligencia sigue dos caminos. En un momento la inteligencia, dice Piaget, está en equilibrio. Pero que es mejor que la inteligencia esté en constante desequilibrio. ¿Qué es mejor para Piaget? ¿La inteligencia en equilibrio o la inteligencia en desequilibrio? ¿Cuándo es que la inteligencia está en equilibrio? La inteligencia está en equilibrio cuando el niño consigue cosas, cuando reposa. La inteligencia está en equilibrio cuando el niño reposa, cuando reposa. ¿Cuándo está en desequilibrio? Cuando se activa. Pregunta número uno. Si la inteligencia reposa según Piaget, porque llega al equilibrio, ¿dejamos de pensar o seguimos pensando? ¿En algún momento la inteligencia, el hombre deja de pensar o todo el día piensa? ¿Las personas todo el día pensamos o todo el día pensamos o en algún momento dejamos de pensar? ¿Qué sucede? A ver. ¿Cuándo es que la inteligencia llega al equilibrio? Que dice cuando reposa. ¿Y qué significa reposar la inteligencia? ¿Qué significa reposar la inteligencia? Oh, esto es lo que dice Piaget. Cuidadito con los casos, ¿ah? Cuidado con los casos, mis. Cuidado con los casos, profe. Lo que está diciendo este hombre es lo siguiente, que la inteligencia
muchas veces está en equilibrio, pero quisiera que esté en constante desequilibrio. ¿Ok? Entonces, cuando la inteligencia está en equilibrio, reposa. ¿Qué significa que la inteligencia reposa? ¿Que el alumno qué? Muy bien, Alex. Muy bien. ¿Ya? La inteligencia está en equilibrio cuando reposa. Y cuando reposa es porque el niño ya aprendió. ¿Cuándo es que llega al equilibrio? Cuando consigue el aprendizaje. Cuando consigue el aprendizaje. Consigue el aprendizaje. Mira, ve. 2/4 + 1/4 más 3/4 = 6/4. Mitad, mitad. Caramba, ¿cómo suman las homogéneas? A ver la siguiente. 8/6 - 2/6 = 6/6 = 1. ¿Cómo restan las homogéneas? Oye, Fernando, siéntate. ¿Ah? Mira cómo ahora ya no tengo nada que pensar. Este suma y resta las homogéneas. Consiguió el aprendizaje. Ya no tengo nada que pensar. Pero el profe, como el profe le hace caso a Piaget y quiere que la inteligencia esté en desequilibrio, ¿qué hace? Le dice, oye, ven para acá. A ver la siguiente. 4/8 + 2/5 + 1/9. Igual. Uy, profesor, pero ya no son iguales. Cambié el denominador. Ah, muy bien. Piensa qué vas a hacer. Piensa qué vas a hacer. Esto que estaba en equilibrio inmediatamente se desequilibra. ¿Y cuándo se desequilibra? Cuando se activa. ¿Y cuándo se activa? Cuando se le presenta un problema. ¿Cuándo se activa? Cuando se le presenta un problema. La inteligencia llega al desequilibrio. Se activa cuando se le presenta un problema. ¿Okay? Por eso Piaget dice que con los estudiantes, que a los estudiantes hay que ponerle retos, que no hay que darle todo masticado, que hay que hacerlo pensar. No le des todo fácil. Que piense, que piense, que piense, pone retos. Ahí está el conflicto cognitivo. La inteligencia llega al desequilibrio cuando se activa. Y cuando se activa, se le aparece un problema. Y ese problema lo lleva a plantearse retos, a pensar, a solucionarlo. ¿Te das cuenta? ¿Qué será mejor para Piaget? ¿El equilibrio o el desequilibrio? ¿Qué le gustará más a Piaget? ¿El equilibrio intelectual o el desequilibrio intelectual? Miro sus respuestas. Muy bien, Vanessa. Muy bien. Muy bien. Marisa, Juliana, muy bien. Definitivamente, en el desequilibrio, Tulia está aprendiendo. La única manera de que aprenda es con la inteligencia en desequilibrio, con la inteligencia activa. Muy bien. Perdón, la única manera de que aprenda es esa, con la inteligencia activa. ¿Ok? Alfredo, muy bien. Entonces, vamos ahora a mirar las funciones de la inteligencia. Piaget dice que la inteligencia cumple dos funciones. Vamos a ver las funciones de la inteligencia según Piaget. Ya, vamos a borrar esta partecita porque necesito casi todo el espacio en la pizarra. Ya, a ver, vamos a ver. Entonces, una primera característica es la siguiente. Ok, el reposo. La inteligencia en equilibrio. Ahí está. Equilibrio y desequilibrio. El equilibrio significa que la inteligencia reposa. ¿Y cuándo reposa la inteligencia? Cuando los chicos dejan de pensar. Inteligencia y reposo significa que el muchacho deja de pensar, hace una pausa en el pensamiento. Y hace una pausa en el pensamiento cuando el chico consigue aprender. Cuando ya aprende, pues te ponía el caso de las fracciones. Suma y resta fracciones homogéneas, ambas, ya aprendió. Mira cómo reposa, cómo ya no tiene nada que pensar ahora. Su inteligencia en equilibrio. Pero si le ponemos fracciones heterogéneas, ¡uy! Esto que estaba en equilibrio inmediatamente se desequilibra. ¿Dónde está el verdadero aprendizaje? En el desequilibrio. ¿Ok, Miss? ¿Entendido, Cheida? ¿Ya? La inteligencia en reposo significa que la inteligencia entró en equilibrio. ¿Y por qué entró en equilibrio? Porque consigue el aprendizaje. Porque consigue el aprendizaje.
Da una respuesta, claro. Da una respuesta a esa situación problemática. Sí, aprende. Da una respuesta, aprende. Pero ahí quedó. ¿Qué es mejor, que el alumno esté en equilibrio o en desequilibrio? ¿Dónde están trabajando las operaciones mentales? ¿En el equilibrio o en el desequilibrio? ¿Dónde? Excelente, Marisa. Acá, acá, acá. Por eso que más ama el desequilibrio que el equilibrio. ¿Ya está? Muy bien. Seguimos. Entonces, vamos con las funciones de la inteligencia. Funciones de la inteligencia según Piaget. ¿Cuáles son las funciones de la inteligencia? Dice Piaget que la inteligencia cumple dos funciones. Una primera función es la función de organización. Función de organización de los esquemas en la estructura cognitiva. Organización. Y la segunda función es la función de adaptación. Primera función de la inteligencia, organización. Y segunda función, adaptación. Acuérdese, profe. Acuérdese, miss. ¿Ya? Porque le pueden poner casuísticas sobre la organización y la adaptación. La inteligencia, según Piaget, cumple dos funciones. Organización y adaptación. ¿Qué organiza la inteligencia? ¿Qué organiza? La inteligencia organiza los esquemas. ¿Dónde? En la estructura cognitiva. ¿Y cuál es la estructura cognitiva? Nuestra cabeza, el cerebro. ¿Okay? Mira, Piaget hizo experimentos con sus hijos. Y fíjate que el mundo es pietano. Europa es pietana. Asia es pietana. América es pietana. África es pietana. Te cuento que en la China, un chiquillo a los 12 años hace un juguete a motor gracias a Piaget. Si el Ministerio de Educación nos diera manuales en las cuales nos dijera así se enseña y se aprende según Piaget, sería más interesante y más atractiva la enseñanza, el aprendizaje inclusive. Pero acá un poco como que al profe lo confunden con tanto desempeño y competencia y capacidad y ahora el estándar y no sé cuánto y al final se hace todo como un bodoque mal hecho. Pero si lo entendiéramos así las cosas de estos grandes del aprendizaje, de esta gente que hizo mucho estudio sobre la forma como la gente aprendía, yo creo que habrían más niños interesados en ir a la escuela. No abandonarían la escuela porque sería novedoso para ellos, ¿cierto? Sería interesante aprender. Activar la inteligencia. Activar la inteligencia. Eso sería lo interesante de Piaget. Es lo interesante de Piaget. Entonces, este hombre dice que la inteligencia cumple dos funciones. Una función es la organización de los esquemas en estructura cognitiva y la otra es la adaptación. Vamos con la organización. ¿En qué consiste la organización de los esquemas en estructura cognitiva? Entonces, la función de organización en estructura cognitiva consiste en lo siguiente. Acá tenemos la estructura cognitiva. Esta es la estructura cognitiva. ¿Ya? La estructura cognitiva dijimos que es nuestra cabeza. La estructura cognitiva se apoya en los esquemas. ¿En qué se apoya la estructura cognitiva? En los esquemas. ¿Y qué cosa es un esquema? Profe, le tengo que decir algo. En la prueba, usted distingue a Piaget porque los términos equilibrio, desequilibrio, son solo de Piaget. Ni Auber, ni Brunner, ni Vygotsky utilizan esos términos. El término esquema, el término equilibrio, desequilibrio, organización, eso, adaptación, son palabras de Piaget. Para que lo tenga presente en la casuística que le van a poner, profe. ¿Ya? Entonces, fíjate que dice Piaget que la estructura cognitiva se apoya en los esquemas. ¿Y qué es un esquema? Una estructura de pensamiento. ¿Ok? Dice Piaget que hay tres tipos de esquemas. Hay esquemas verbales, hay esquemas motores y hay esquemas cognitivos. Mira, esquemas verbales, esquemas motores y esquemas cognitivos. Hay tres tipos de esquemas. Verbales, motores y cognitivos. Entonces, veamos los esquemas verbales, motores, cognitivos son los tipos de esquemas, pero la pregunta es, ¿cómo van apareciendo los esquemas en la vida de un chico? Cuando nosotros venimos al mundo, ¿no? ¿Ya tenemos algo de esquemas o no? Dice Piaget, en cada clase que hace el profesor, los niños tienen que salir con nuevos esquemas. Si usted es de matemática,
y enseñó hoy día los números reales. El alumno termina la clase y tiene que saber que es un número real. Si usted es profesor de primaria y hoy día en personal social explicó los rasgos de la clase, el alumno tiene que diferenciar la cerámica mocha de la cerámica paracas. Esquemas. Los estudiantes en cada clase deben salir con nuevos esquemas. Ustedes mismos a través de esta videoconferencia. Uy, termina de explicar el profesor Risco. Mira cuántas cosas tengo ahora en la cabeza. Esquemas. Cada clase me debe llevar a nuevos esquemas. La pregunta es, cuando venimos al mundo ya nacimos con algunos esquemas, pues que todo lo aprendemos fuera. ¿Todo lo aprendimos fuera o es que ya venimos con algo de esquemas? Si venimos ya con algo de esquemas, entonces, ¿cómo se produce esto? Fíjate que en la estructura cognitiva se va a apoyar en los esquemas y que cada día deben de haber nuevos esquemas. Aprender nuevos esquemas, ¿no es cierto? Entonces, fíjese, profe, lo importante de conocer los esquemas que van apareciendo en la vida de un niño. ¿Qué hizo Piaget para saber qué esquemas corresponden a un niño de inicial, a un niño de primaria, a un niño de secundaria? ¿Qué hizo Piaget para entender cómo los chicos van a aparecer, cómo van apareciendo los esquemas en los estudiantes? Él dividió la inteligencia en 4 etapas. Sí, claro que sí. Un esquema es una estructura de pensamiento cargada de conocimiento, obviamente. Sí, pues, claro. Entonces, profe, fíjese, le decía que Piaget, para explicar cómo es que aparecen los esquemas en la vida de los chicos, dividió la inteligencia en 4 etapas. ¿Cuáles son las etapas de la inteligencia según Piaget? Tenemos 4 etapas. Acá ponemos etapas de la inteligencia. Etapas de la inteligencia según Piaget. Primera etapa. Etapa sensorio-motora que va de 0 a 2 años. ¿Okay? Segunda etapa, preoperacional. Etapa preoperacional que va de 2 a 7 años. Tercera etapa de las operaciones concretas. Operaciones concretas que va de 7 a 11 años. Y cuarta etapa de las operaciones formales que va de 12 a 18 años. ¿No es cierto? Entonces, ahí tenemos las etapas del intelecto según Piaget. Sensorio motor, preoperacional, operacional concreto y operacional formal. Cada una con una edad que obviamente es relativa, ¿no? En algunos se adelanta y en otros se retrasa un poco. Las dos primeras, la sensorio motora y la preoperacional, pertenecen a educación inicial. Las operaciones concretas a primaria y las operaciones formales a secundaria. ¿Ya? Entonces, ¿qué esquemas aparecen en la sensoriomotora? ¿Qué esquemas aparecen en la preoperacional? ¿En cuál de estas etapas aparecen los esquemas ya del aprendizaje? Eso tengo que saberlo. Eso tiene que saber usted. ¿En qué etapa de la inteligencia aparecen ya los esquemas del aprendizaje? Usted tiene que saber eso, profe, porque usted se va a someter a un examen de nombramiento. ¿Ya? Vamos a explicarlo entonces. Vamos a ver la primera etapa, la sensorio-motora. La etapa sensorio-motora, que la ponemos acá, sensorio-motora, dice Piaget que va de 0 a 2 años. Y la etapa sensorio-motora se caracteriza por lo siguiente, que aquí van a aparecer los esquemas elementales. ¿Qué esquemas aparecen en la etapa sensorio-motora? Esquemas elementales. ¿Y qué son los esquemas elementales? Los esquemas elementales vienen a ser el punto de partida con el que el niño se va a enfrentar al mundo intelectual. Aún no son los del aprendizaje, pero ya dan indicios de lo que el niño luego va a tener como punto de partida para el enfrentamiento al mundo intelectual. Entonces, mire, profe, la sensorio-motora se llama así porque hay un trabajo de los sentidos y el movimiento. Aquí se van a desarrollar los esquemas elementales, no se olvide. ¿En qué etapa de la inteligencia, según Piaget, aparecen los esquemas elementales? En la sensorio-motora. ¿Y cómo adquiere los esquemas elementales esta criatura? ¿Cómo los adquiere? Los adquiere a través de las reacciones circulares.
Los esquemas elementales los adquiere a través de las reacciones circulares. ¿Y qué cosa es una reacción circular? ¿Cómo va aprendiendo el niño en su espacio, en su entorno? Dice, los esquemas elementales se producen, se desarrollan con las reacciones circulares. ¿Y qué es una reacción circular? El movimiento que realiza el niño con su propio cuerpo. ¿Ya? Las reacciones circulares son los movimientos que realiza el niño con su propio cuerpo. Esas son las reacciones circulares. Movimientos que realiza el niño con su propio cuerpo. ¿Ok? Y estos movimientos que realiza el niño con su propio cuerpo le van permitiendo desarrollar más esquemas elementales. Estos esquemas elementales o esta etapa sensorio-motora se va a dividir en 6 estadios. La etapa sensorio-motora se divide en 6 estadios. En el primer estadio tenemos de 0 a 1 mes, ¿ok? El niño solo cuenta para enfrentarse al mundo intelectual sus reflejos, de 0 a 1 mes. Solo cuenta con sus reflejos, que son innatos, que vienen con él. Nadie le enseña a succionar, nadie le enseña el parpadeo, nadie le enseña la aprensión, vienen con él. Son conocimientos innatos, pero que luego los reflejos desaparecen. Muy bien. Luego tenemos en el segundo estadio, de 1 a 4 meses, aquí aparecen las reacciones circulares primarias. Reacciones circulares primarias. ¿En qué consisten las reacciones circulares primarias? Que el niño realiza una acción sin intención. Por eso, por ejemplo, echadito en su cuna, sin querer, bota la sonaja. Sin querer, patea la almohadita. Sin querer, por casualidad. Se llaman reacciones circulares primarias, acciones sin intención. No hay una intencionalidad en la acción. Tercer estadio, 4 a 7 meses. Aquí se van a producir las reacciones circulares secundarias. Reacciones circulares secundarias. ¿A qué se refieren las reacciones circulares secundarias? ¿A qué se refiere? Las reacciones circulares secundarias se refiere a que el niño simplemente, ¿qué hace? Él ahora ya tiene una intencionalidad en la acción. El papá le alcanza la sonaja, él la bota, se la vuelve a alcanzar al papá, él la vuelve a tirar, se la vuelve a alcanzar al papá y él muerto de risa. La acción ya tiene una intención, acá no. Acá eran acciones sin intención, acá son acciones con intención. Hay una intencionalidad en la acción. ¿Ok? Cuarto estadio. Esta pregunta siempre la ponen en las pruebas de nombramiento. 7 a 11 meses. Aquí se produce la coordinación de las reacciones circulares secundarias. Así se llama el cuarto estadio. Coordinación de las reacciones circulares secundarias. Coordinación de las reacciones circulares secundarias. ¿A qué se refiere la coordinación de las reacciones circulares secundarias? Que simplemente aquí al estudiante le enseñamos, le mostramos el objeto, ¿no? Escondemos el objeto debajo de la almohadita y el niño intentará por todos los medios encontrar el objeto, buscar el objeto. Ojo, aquí es cuando se produce lo que siempre les preguntan a ustedes en las pruebas de nombramiento. ¿En qué estadio de la etapa sensorio-motora se produce la permanencia del objeto? La permanencia del objeto significa que el niño ya se da cuenta a esta edad que los objetos no desaparecen, sino que se trasladan y que él tiene que encontrarlo, que él tiene que buscarlo. ¿Te das cuenta? A ese estadio se le llama coordinación de las reacciones circulares secundarias. Y dice que a partir de este estadio ya puede empezar a trabajar la memoria. Ya puede empezar a trabajar la memoria. Quinto estadio, reacciones circulares terciarias. Reacciones circulares terciarias. ¿A qué se refiere las reacciones circulares terciarias? Que aparece un tremendo esquema. Un esquema que le va a permitir avanzar más en esquemas elementales. Este esquema se llama el esquema de la exploración. Mira la edad que tiene. La edad que tiene, 11 a 18 meses. A los 11 a 18 meses, inclusive, ya ha iniciado la marcha. Todo empieza a jalar, todo empieza a coger. Y claro, aparece la exploración. Recomendable, importante este esquema. Niño que no explora, no aprende. Niño que no juega, no aprende. Aquí se tiene que los juguetes hay que cambiarlos 15 días. Cada 15 días se cambian los juguetes porque está en plena exploración. Desarrollando el esquema de exploración. Puerta de entrada para el aprendizaje. Puerta de entrada para el aprendizaje, profe. ¿Ok? Y en el sexto estadio, que va de los 18 meses a los 2 años,
está listo para el desarrollo del lenguaje. Está listo para el desarrollo del lenguaje. ¿Okay? Afianza los esquemas anteriores incluso. Afianza los esquemas anteriores. Eso sucede en la etapa sensorio-motora. Miren, esquemas elementales, y los adquiere a través de las reacciones circulares. ¿Y qué son las reacciones circulares? Movimientos que realiza el niño con su propio cuerpo. ¿Okay? Vamos a ver ahora la segunda etapa, que es la etapa preoperacional. ¿A qué se refiere la etapa preoperacional? Vamos a borrar entonces esto de acá, porque la pizarra es muy pequeña, ¿no? No me permite tener más espacio para trabajar el contenido. Muy bien, vamos a ver entonces los esquemas, la etapa preoperacional. ¿A qué se refiere la etapa preoperacional? La ponemos acá. Etapa preoperacional. ¿Qué sucede en esta etapa preoperacional? En la etapa preoperacional, profesor, aquí van a aparecer los esquemas recién del aprendizaje. Aquí aparecen los esquemas cognitivos. ¿Qué sucede en la etapa preoperacional? Aparecen los esquemas cognitivos. ¿Y cuáles son los esquemas cognitivos? Van a ser dos. Uno, el pensamiento. Y otro, el lenguaje. Son dos esquemas importantes para el aprendizaje, el pensamiento y el lenguaje. ¿Ok? Claro que sí, queda grabado. Muy bien. Entonces, los esquemas cognitivos, de alguna manera, van a ser dos, pensamiento y lenguaje. ¿Ok? Eso hace Piaget en la etapa preoperacional. Aparecen ya por primera vez los esquemas del aprendizaje, el pensamiento y el lenguaje. ¿Ok? Pero ¿cuál es el problema de Piaget y la crítica que le hace Vygotsky? Vygotsky le dice a Piaget que Piaget reduce el lenguaje al puro simbolismo. Vygotsky sí que está mal. Para Vygotsky, un niño desde pequeño debe aprender el concepto científico. Para Piaget, ¿no? Piaget utiliza en el lenguaje la simbolización, la fantasía. ¿Y cómo clasifica Piaget el lenguaje? Mira lo que hace Piaget. Hace esto. Dice que el lenguaje se va a producir a través de dos tipos de pensamiento. El pensamiento simbólico no verbal. Pensamiento simbólico no verbal. ¿Ok? Y el pensamiento simbólico verbal. Pensamiento simbólico no verbal y pensamiento simbólico verbal. Dos tipos de pensamiento. El lenguaje se va a desarrollar a través de dos tipos de pensamiento. Pensamiento simbólico no verbal y pensamiento simbólico verbal. ¿A qué se refiere el pensamiento simbólico no verbal? No verbal. ¿Qué pasa con el no verbal? El niño a todo le atribuye un significado. El niño a todo le atribuye un significado. Tal es así que un palo de escoba es un caballo. A todo le atribuye un significado, fíjate. Un palo de escoba es un caballo para Piaget. Un palo de escoba es un caballo. ¿Te das cuenta? A todo le atribuye un significado. ¿Está bien que un palo de escoba sea un caballo? Piaget dice que sí, digo, quise que no. Digo, quise que a los niños hay que decirle, no, hijo, no, esto es un palo de escoba, esto es un caballo. Este es un palo de escoba, esto es un caballo. No podemos decirle a un niño eso del palo de escoba que reemplaza al caballo, porque si no se acostumbra al pseudoconcepto. Y el pseudoconcepto es un concepto falso. Y Vygotsky es defensor del concepto científico, acuérdese. Vygotsky es un gran defensor del concepto científico. Por eso es que este hombre no recomienda el pensamiento simbólico no verbal, ¿no es cierto? Por eso la crítica que le hace Piaget, Piaget reduce el lenguaje al puro simbolismo. Pero Piaget, ¿cómo defiende su teoría? Lo que yo quiero es que desarrolle el lenguaje. Si el niño a todo le atribuye un significado, lo que yo quiero es que desarrolle el lenguaje. Y mira el pensamiento simbólico verbal. En el caso del pensamiento simbólico verbal, dice Piaget, el niño une acción más palabra. Los que tienen hijos se darán cuenta que cuando a tu hijo le compraste un carrito, el niño al carrito le puso una pita y en el dormitorio está que juega y está hablando. Está que juega y está que habla. A veces solo, ¿ah? ¿Eh? Está que juega y está hablando. Sube, baja, está jugando y está hablando. ¿Qué sucede aquí? Piaget dice que está bien. Todo niño cuando juega habla. A eso Piaget le llama pensamiento simbólico verbal. Dice Piaget, no importa que cuando juegue hable. Alégrate que cuando juegue hable. Quitas la acción, pero ya te quedaste con la palabra. Mira cómo se desarrolla el lenguaje. Quitas la acción, pero ya te quedaste con la palabra.
Ahora, ¿cómo es el lenguaje de los niños? El lenguaje de los niños, según Piaget, es un soliloquio. Es un monólogo. O puede ser un monólogo colectivo. El lenguaje de los niños, según Piaget, se convierte en soliloquios, en monólogos y en monólogo colectivo. ¿Qué es un soliloquio? ¿Qué es un soliloquio? El niño habla por sí mismo, sentado en su yo. Yo, mío. Soliloquio. Monólogo. Hablo solo sin comunicación. Monólogo colectivo. Hablan dos o más sin comunicación. Por ejemplo, en la prueba vino de nombramiento. Ana y Claudia están jugando sobre la alfombra. En algún momento Ana dice, ¿dónde está mi mamá? Y Claudia dice, quiero tomar mi leche. ¿Qué tipo de lenguaje se produjo en la situación de gente según Piaget? ¿Soliloquio? ¿Monólogo? ¿Monólogo colectivo? ¿Conversación? La respuesta era monólogo colectivo. Hablaban dos niñas al mismo tiempo sin comunicación. A eso le llaman monólogo colectivo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora, ¿cuáles son las características de la etapa preoperacional? Ponemos acá las características. Características de la etapa preoperacional. Primero, la primera característica es el egocentrismo. Ya todos sabemos que los niños son egocéntricos 100%. ¿Por qué egocentrismo? Porque el niño todo lo ve desde su propia perspectiva. Todo lo ve desde su propia perspectiva. Acuérdense cuando en la prueba de nombramiento le pusieron un muñeco y el niño tenía que distinguir del muñeco. ¿Qué tenía que distinguir el niño del muñeco? Desde su perspectiva describía el muñeco. Ana, Claudia, Miguel y Jorge describieron al muñeco desde su perspectiva, porque son incapaces de hacerlo en la perspectiva del otro. ¿Qué es el egocentrismo? Que todo lo ve desde su propia perspectiva. Los niños todo lo ven desde su propia perspectiva. A eso se refiere el egocentrismo. Todo es para sí. Todo es para él. ¿Ok? Muy bien. Segunda característica de la etapa preoperacional, irreversibilidad de la inteligencia. Segunda característica, inteligencia irreversible. Inteligencia irreversible. ¿A qué se refiere la inteligencia irreversible? Que el niño no es capaz de desandar lo andado. En la inteligencia irreversible, el niño no es capaz de desandar lo andado. ¿Qué significa? Que no regresa al inicio de la operación. Que suma pero no resta. Que sube pero no baja. No es capaz de desandar lo andado, dice Piaget. ¿Ok? Entonces, inteligencia irreversible, por ejemplo, le pones una barrita de plastilina 1, una barrita de plastilina 2, tiene el mismo tamaño y la misma forma. Con la barrita 2 haces una masita. Pregúntale a un niño preoperacional de educación inicial. Oye, ¿dónde hay más plastilina? ¿En la barrita o en la masita? Te dice en la barrita porque la ve más alta. No hay noción de volumen. No hay noción de volumen. Acá. Pone una botella de agua hasta aquí y una botella de agua hasta aquí. Botella 1, botella 2. La botella 2 la va a vaciar en este recipiente de boca ancha. El agua quedó por acá. ¿Dónde hay más agua? A pesar de que vio que no se derramó ninguna gota, te dice que en la botella 1. No hay noción de conservación tampoco. ¿Te das cuenta? No hay noción de conservación, no hay noción de volumen. Debido a la inteligencia irreversible. No regresa al inicio de la operación. Inteligencia irreversible. Otra característica del pensamiento preoperacional, según Piaget, es, por ejemplo, el animismo. Lo están poniendo ahí. Animismo. ¿Qué le pusieron? ¿Se acuerdan en el examen del 2014, 2015 creo que fue? Que le pusieron el sol, pero al sol le pusieron ojos, nariz y boca. ¿Y cuál era la pregunta de la prueba según Piaget? La pregunta, perdón, en la prueba de nombramiento. La pregunta era, ¿qué característica del pensamiento preoperacional se produce en la imagen descrita según Piaget? Aquí la respuesta era animismo. Porque el niño a todo le da vida, sobre todo a los fenómenos de la naturaleza. Animismo. El niño le da vida a todo, sobre todo a los fenómenos de la naturaleza. Animismo. ¿Ya? En la cuarta característica del pensamiento preoperacional, tenemos el realismo. ¿A qué se refiere el realismo? Al niño le cuesta distinguir entre la fantasía y la realidad. Realismo. Ya le cuesta distinguir, diferenciar entre la fantasía y la realidad.
Quinta característica del pensamiento irreversible, de la inteligencia, perdón, preoperacional, de la etapa preoperacional. Quinta característica, el razonamiento transductivo. ¿A qué se refiere el razonamiento transductivo? Transductivo significa que los niños clasifican de lo particular a lo particular. Ojo, de lo general a lo general, jamás a la inversa. Jamás. Los niños no van de lo particular a lo general, ni de lo general a lo particular. Los niños van de lo particular a lo particular y de lo general a lo general. A eso que ayer le llama el razonamiento transductivo. Otra característica del pensamiento preoperacional es el pensamiento intuitivo. Pensamiento intuitivo que en realidad es una lógica pobre. Una lógica muy pobre, muy incompleta, muy pobre su lógica. No le alcanza para pensar más allá. ¿Ok? Eso es la etapa preoperacional, donde aparecen los esquemas cognitivos, que son pensamiento y lenguaje, que son la puerta de entrada para el aprendizaje. Muy bien. Vamos ahora con las operaciones concretas. Se nos está agotando el tiempo. Operaciones concretas. Vamos con las operaciones concretas. En el caso de las operaciones concretas, ya lo pongo, que va de los 7 a los 11 años, 7 a 11 años, son niños de educación primaria. Aquí aparece la clave de la inteligencia humana. La clave de la inteligencia humana es la irreversibilidad. ¿A qué se refiere la irreversibilidad, profe? ¿A qué se refiere la irreversibilidad, Miss? Que ahora, en la etapa de la preoperacional, era irreversible, ahora ya es reversible. Ya es capaz de desandar lo andado, ya suma y resta. Ya se da cuenta que la plastilina es la misma cantidad. Ya se da cuenta que el recipiente es boca ancha, por eso el agua se hace menor. Ya se da cuenta de todo. Ya va y regresa, ya suma y resta. Ya responde un absurdo. ¿Cómo cambia su pensamiento intuitivo a una lógica más concreta? ¿Y por qué se llama concreto? Se llama concreto porque el estudiante toma en cuenta que cosa... lo material para pensar, toma en cuenta lo concreto para pensar, toma en cuenta la realidad concreta para pensar. Por eso es que con la reversibilidad prácticamente Piaget describe la clave de la inteligencia humana. Cuando a Piaget le preguntan cuál es la clave de la inteligencia humana, la reversibilidad, cuando el niño es capaz de desandar lo andado. ¿Cuáles son los esquemas más importantes en este periodo, en esta etapa? Los esquemas más importantes en esta etapa van a ser el esquema de la codificación. Un gran esquema que aparece, la codificación. Otro esquema importante, la decodificación. Otro esquema importante, la organización. Otro esquema importante en primaria, la seriación. Como ven, son esquemas que se producen gracias a la irreversibilidad. Codificación, decodificación, organización, seriación, clasificación inclusive. Clasificación. Son esquemas importantes de la irreversibilidad. O sea, ¿okay? El estudiante es capaz de desandar lo andado. Linda la primaria. Qué bonito. Pero aún necesita de la realidad para pensar. ¿Quieres enseñar las fracciones? Llévales una sandía. Dile que esa es la unidad. Pero que la unidad la puede partir. Y que cada parte es una fracción. Y que luego te entienda y diga qué es la unidad y que diferencie la unidad de la fracción. Concreto, concreto. Utilice el material multibase. Utilice las regletas de Cousinet. Utilice los ábacos, profe. ¿Para qué le va a complicar la vida a los niños en las matemáticas? Si todavía está en pensamiento concreto, necesita de la realidad para pensar. No se olvide. Muy bien. Ahora, vamos a ver las operaciones formales. ¿En qué consiste? Miren cuántos esquemas. Razón tenía Piaget. Tenía que clasificar la inteligencia en 4 etapas para ir mirando los esquemas que van apareciendo. ¿Ok? Ahora, en las operaciones formales, acá lo ponemos, operaciones formales, aparecen 4 esquemas fundamentales. Aquí ya estamos en educación secundaria. Son alumnos que han desarrollado, dice, un pensamiento superior. Dice Piaget que si la persona llega a este nivel, si una persona llega a las operaciones formales, se encuentra en un nivel superior de la inteligencia. Ojo lo que dice. Si un estudiante, si una persona llega a las operaciones formales, es porque se encuentra en un nivel superior de la inteligencia. ¿Cómo así? Que el estudiante va a tener una mayor capacidad de pensamiento. ¿No? ¿Por qué? Porque aquí aparecen 4 esquemas importantes. Aparece el pensamiento abstracto. Ojo, pensamiento abstracto.
ya no necesito de la realidad concreta para pensar. Pensamiento abstracto, ya no necesito de lo concreto. Pienso sin ver. Otro esquema, pensamiento simbólico. Pensamiento, ya utilizo símbolos para pensar. A más B igual C. Pensamiento simbólico. Otro esquema importante en educación secundaria, pensamiento hipotético. Pensamiento hipotético, ¿no? ¿A qué se refiere el pensamiento hipotético? Que los estudiantes de secundaria son capaces de plantear hipótesis y también de darle solución. No solamente se plantea la hipótesis, también le da solución a la hipótesis. Linda la secundaria, linda las operaciones formales, mira el nivel superior de la inteligencia. ¿Ok? Y el cuarto esquema que aparece es el pensamiento formal. En realidad, el pensamiento formal es esa lógica estructurada, es esa lógica formal. Por eso, el pensamiento hipotético está dentro de lo formal. El pensamiento simbólico está dentro de lo formal. El pensamiento abstracto está dentro de lo formal. ¿Te das cuenta? Por eso Piaget dice que pocos son los que a veces llegan acá. Y si llegan, se cuentan en un nivel superior de la inteligencia. Hoy en día sabemos que nuestros estudiantes deben haber llegado acá para alcanzar el pensamiento de orden superior. Ahora, ahí termina la función de organización. ¿Y en qué consiste la función de adaptación? Para terminar esta parte hoy día, faltan unos minutitos, vamos a terminarlo. ¿Ya? ¿En qué consiste la función de adaptación? La función de adaptación consiste también en un trabajo de la inteligencia, en una actividad de la inteligencia, mire, profe. Función de adaptación. ¿Adaptación de qué? De los esquemas. ¿Dónde? En la estructura cognitiva. Acá tenemos la estructura cognitiva. ¿Ok? ¿Qué se apoya en los esquemas? La estructura cognitiva que se apoya en los esquemas. ¿Te das cuenta? Y, obviamente, vamos a ver acá dos situaciones. Dice Piaget que los esquemas en la estructura cognitiva se adaptan de dos maneras. Se adaptan por asimilación y se adaptan por acomodación. Se adaptan por asimilación y se adaptan por acomodación. ¿Okay? ¿Cuándo es que se adaptan por asimilación, profe? Muy bien, Vanessa. ¿Cuándo es que se adaptan por asimilación? ¿Ya? Los esquemas se adaptan por asimilación cuando, imagínate que estás trabajando el calentamiento global. El calentamiento global. ¿Ya? Estás trabajando el calentamiento global y tú das una clase de tal manera que el alumno va a entender los conceptos de lluvia ácida, de efecto invernadero, la destrucción del ozono y todo eso que tiene que ver con el calentamiento global. Entonces, a los chicos les llega el tema y el contenido ingresa por asimilación a los esquemas que tiene. El alumno tiene unos esquemas preexistentes. Esquemas preexistentes. Esto que le llega, este tema calentamiento global, al toque lo relaciona con los esquemas preexistentes. ¿Qué sucede si lo que le llega no tiene nada que ver con lo que tiene? Lo que le llega no encaja, no está en la estructura cognitiva. Es una novedad para él. Entonces, aquí, cuando lo que le llega no se relaciona con los esquemas que tiene, se va a producir la acomodación. ¿En qué consiste la acomodación? En modificar los esquemas que tenía con lo que le llega. Pero para modificar los esquemas que tenía con lo que le llega, va a haber una actividad de la inteligencia. Por lo tanto, un desequilibrio. Un desequilibrio. ¿Ya? Cuando llegan, escúcheme bien, Miss, ¿cuándo es la asimilación? Se produce por asimilación cuando lo que le llega se anota, se pone al lado de los esquemas preexistentes. Lo que le llega se relaciona con lo preexistente. Cuando se parece, cuando lo que le llega es igual a lo que tiene, ya no va a haber acomodación, solo hubo asimilación. Cuando lo que le llega es igual a lo que tiene, solo habrá asimilación, no acomodación. Cuando lo que le llega no se parece a lo que tiene y tiene que modificar los esquemas, a eso se le llama acomodación. Y para modificar y encajar los esquemas ahí,
hay que tener un desequilibrio intelectual. La actividad de la inteligencia interesante en esta parte. Por eso Piaget dice, en la asimilación no hay aprendizaje de nada. A Piaget le encanta, así como el desequilibrio, le encanta la acomodación. ¿Dónde se produce el aprendizaje? En la acomodación. ¿Dónde está el verdadero aprendizaje? En la acomodación. Porque la inteligencia se activa. ¿Por qué entra en desequilibrio? ¿Te das cuenta? Porque la inteligencia entra en desequilibrio. Muy bien. Perfecto. Entonces, así más o menos es como se da el desarrollo de estas dos funciones de la inteligencia. Piaget termina su postulado diciendo que la maduración está antes del aprendizaje. Para que un niño aprenda, primero tiene que estar maduro. Maduración precede al aprendizaje. ¿Okay? ¿Maduración de qué? Del sistema nervioso, del organismo. Maduración del organismo. Si el organismo no está maduro, no hay aprendizaje. Para que un niño aprenda, primero tiene que estar maduro. Ahí Vygotsky le da la contra. ¿Qué dice Vygotsky? Vygotsky dice que no. Vygotsky dice que maduración y aprendizaje van de la mano. Piaget dice que no. Piaget dice que para que un niño aprenda, primero tiene que estar maduro. Y claro, lo demuestra en su teoría. ¿Qué pasa cuando a una niña de 2 años le ponemos un cuaderno Quadrimax? A una niña de 2 años le pongo así en Quadrimax y le pongo trazos. Y la presión en la niña aún está así. ¿Y qué hace la niña? Hace esto. Hace esto. ¿Y qué le hace? Le pone la mamá y la profesora. Ojo, tener más cuidado con la presentación de las tareas. Al final, ¿qué hace la madre? Le golpea. Y ella le lleva la mano para que presione bien. Al final, ¿qué termina? Como esto no está maduro, según Piaget, a la niña le generamos una contractura de hombro. Y la contractura de hombro le va a generar una disgrafía. ¿Se cuenta? Piaget, por eso Piaget dice que para que el organismo aprenda, primero tiene que estar maduro. ¿Ok? Bueno, nos falta ver a Osberg, nos falta ver Vygotsky, nos falta ver Brunner. Seguramente será a la próxima sesión. Muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por su participación. De verdad, interesante. Ténganlo presente que cuanto más aprendan ustedes, más aprendo yo. Buenas noches a todas y todos. Y que pasen un feliz día del maestro porque se lo merecen. Miren la hora. Miren, están conectados a una máquina, están aprendiendo y todos los sacrificios que hay que hacer por ofrecer un servicio de calidad a los niños. Muy bien, gracias a ustedes, profesores. Buenas noches. Mi nombre es Manuel Risco, soy especialista en psicopedagogía por la Universidad de Piura y estoy al servicio de ustedes. Gracias a todas y todos.